Vale, buenas tardes a todos y a todas. Ya veo que nos vamos uniendo poco a poco. Ahora vamos a esperar un par de minutos más y en breve ya doy paso, como siempre, a Patri, que estará conmigo para realizar las preguntas correspondientes, y a Diego Campo, con el que empezamos hoy la tercera semana de Clinics. Esta semana, y ya lo publicaremos después otra vez, tendremos a Diego, el miércoles a Jota, el jueves tendremos el coloquio de entrenadores ayudantes, el viernes tendremos a Diego Epifanio Epi y el sábado, que aún no lo hemos anunciado y es lo que vamos a anunciar después, tendremos a Joan Plaza como fin de tercer clinic y de charlas en este confinamiento. Como siempre, nada, recordaros que a medida que vayamos haciendo la charla, podéis ir dejando vuestras preguntas y respuestas al momento ya en el preguntas y respuestas, y así, antes de cambiar de bloques, ya que hoy trabajaremos un poco con Diego en bloques, ya responderemos a las preguntas y respuestas correspondientes y no esperaremos hasta el final como hacemos habitualmente. Entonces, a medida que vayan surgiendo dudas, ya escribirlas y cuando acabemos el tema en concreto, ya pasaremos a contestarlas. Bueno, voy a dar paso ya a Patria Diego. Hola Samu, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Vamos a añadir ahora a Diego y ya comenzamos. Vale, pues ahora sí, ya buenas tardes a todos y a todas. Ya os dejo paso con Diego. Nada, Diego, agradecerte como siempre que quieras colaborar con nosotros y que quieras estar aquí con nosotros para que aprendamos un poquito más de baloncesto. Y nada, esperamos disfrutar mucho. Muy bien. ¿Me oís bien? Sí. Sí, nosotros sí. Vale. Y bueno, pues nada, un poco lo que y somos tres. Estamos nosotros tres de panelistas y el resto de espectadores. Que como no veo desde aquí, me resulta difícil hablar para cuando no veo. Es un defecto de la vida real. Bueno, pues voy a intentar concentrarme y hablar para la pantalla así. Bueno, primero desearos que estéis bien, que la salud vuestra y vuestros familiares sea la mejor y que esto perdure, ¿no? Y deseosos de que poco a poco vayamos pues, solucionando esta situación. Bueno, un poco lo que Samu me pidió es que hablase de metodología, de técnica y táctica individual. Vamos a hacer tres partes. Una en la cual ponemos unos vídeos y os los voy comentando, donde mezclaremos algo de metodología y algo de técnica y táctica individual, que desde mi punto de vista puede servir para cualquier edad. Y después lo comentamos. Es decir, si queréis hacer preguntas, las apuntáis ahí en el chat, las preguntas, y luego pues nos las irán pasando. Y después, cuando estemos contestando las preguntas sobre esta parte del vídeo, pues aún así abriremos y me preguntáis lo que queráis. Después haremos una segunda parte sobre todo tipo de ejercicios, vídeos y metodología y volveremos a repetir
el mismo proceso. Y finalmente, me gustaría hablar de cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Porque, claro, mi realidad pues es, probablemente sea muy diferente a la realidad de mucha gente. Quiere decir que la mayoría de la gente entrena 2 o 3 días, que hay niños que faltan, enferman, los padres no llegan ahora porque tienen su trabajo, bueno, las cosas de la vida real. Y yo creo que todo esto que os voy a decir, no igual, porque es imposible hacerlo igual, porque los medios humanos y materiales condicionan mucho lo que hacemos, pero de alguna manera se pueden llevar a la práctica real y la práctica normal del deporte, en este caso el baloncesto, de un equipo o de un club pues normal, ¿no? Habitual. Entonces, pues, a ver cómo explicar un poco cuáles son mis ideas, intentando pensar en cuando yo entrenaba 2 y 3 días a la semana, 1 hora y media, solo tenía 1 hora de pista. Y a partir de mis vivencias y lo que he visto, más esto, a ver cómo os puedo ayudar a llevar, como se dice, hacía un símil esta mañana con Samu, de cómo se puede llevar esto al suelo, ¿no? Poner el balón en el suelo, porque es, a veces hablamos mucho, pero se queda muy lejos de vuestra realidad. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco del método analítico o dirigido, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para enseñaros unos vídeos. Bien. Aquí vais a ver algunos ejercicios, ¿no? Aquí vamos a entrenar un poco, es un trabajo perceptivo, es decir, que ante mi mano pues tenga que pasar, ya descubriréis un poco con qué mano tiene que pasar en función de cómo se la pido yo. Trata con 2 balones, yo me pongo en un sitio donde su visión periférica tenga que trabajar, ¿no? Ahí es muy importante que el último bote sea más fuerte y que no mueva la cabeza, pero sí que sus ojos le permiten, bueno, para verlo todo, no fijarse en nada. Como veis, a veces falla, ya hablaremos de esto, del fallo y las emociones. Que mueve los pies, pues la pasa por la espalda con la izquierda o la pasa por encima de la cabeza. Este pase por la izquierda es muy importante que la mano esté en una determinada cara del balón, ¿no? Y luego también, cuando se pasa por encima de la cabeza, no se pasa, por así decirlo, a que me den el cuello, sino que sea como un gancho que pase por encima del defensor que está recuperando. ¿Por qué os digo esto? Porque suponemos, y esto es muy importante, suponemos que él está penetrando por aquí y hay un defensor que está recuperando. Y alguien que me defiende a mí, pues ayuda o lo que sea. Este defensor está por aquí. Con lo cual el balón no puede venir esta trayectoria por delante, por así decirlo. Tendrá que venir por arriba. Evidentemente esto el jugador no lo puede entender si no lo vive. En este caso lo hace porque se lo decimos, o si se lo decimos lo experimentado, lo recuerda y lo entiende. Bueno, este es un ejercicio. Os enseño un poco aquí el ejercicio, donde pues tengo más colaboradores, están aquí los preinfantiles que van a jugar después. Y ya que están por ahí mirando, pues en vez de mirar, que boten un poco. Entonces ahora tienen varias opciones, ¿no? A mí, fijaros cómo gira la cabeza, que es necesario, pero tiene que tener controlado todo el campo. Hay que pasarla. Si pidiésemos 2 o 3 personas el balón, él puede elegir. Este pase no estaría bien del todo. Aquí se puede ayudar de los pies, pero no le digo nada porque me interesa que él descubra de cómo colocar los pies para encontrar un buen ángulo para pasar. Ahí lo estaba haciendo para pasar al chico que está a su derecha. Se puede hacer estático. Muy importante controlar el balón desde las distintas caras. Y que, sobre todo, cuando hablamos de triple amenaza, que suponemos que el balón lo tenemos agarrado y que vamos a tirar, pasar, botar. Yo creo que hay triple amenaza en el bote. Es decir, si tienes el balón siempre en la mano, tienes que ser capaz de poder tirar inmediatamente, de poder pasar inmediatamente o de rebasar.
Diego. Sí. Este vídeo se está viendo bastante entrecortado, entonces no sé si es este vídeo en concreto o no, todos en general. Entonces pruebo un momento a compartir, a descompartir y volver a compartir pantalla, a ver si, ahora se ve mejor. Por... Voy otra vez. El anterior, ¿no? El anterior se vio bien, por eso te, te comentábamos ahora en este. Igual este más largo. Tú me vas diciendo y yo voy. Sí, perfecto. No tiene mucho, ¿no? Es un poco en la misma línea que os decía antes. Pues ahora trabaja con la mano derecha y lo que nos inventamos, pero es un ejemplo, ¿no? De que tenga que ver la mano y para poner el balón ahí cuanto antes. Un poco estaba comentando esto de la triple amenaza. En el nivel que este chico queremos que juegue, pues es importante que cuando esté la ventaja creada, el timing de pase sea perfecto. Vale, aparte, bueno, no es de este tema, pero pasar desde el bote también nos ayuda a que yo voy a pasar desde el bote, no hay pase, si soy capaz de hacer girar el balón o tener una habilidad más, que sin veros es imposible, sin estar en la pista, eso me puede permitir seguir botando, con lo cual nunca agoto el bote, creo que es básico a cualquier edad. Bien, algunos ejemplos más de este método. Podría ser, bueno, antes de nada, fijaros estos pases que dio unos meses más tarde. L, 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 L. ¿Mm? No lo vais a ver repetido. A ver si es el mismo pase. Bueno, tuve la oportunidad, dejo algunos minutos. A ver si son pases parecidos. Este tiene efecto. Este va en movimiento y coge efecto. Pone el balón atrás, lo que decíamos del timing. Pone el balón atrás, todo eso. No sé yo si de la manera que lo estábamos entrenando se consigue. Yes. Diego, sí. Cuando pongas los vídeos y tienen sonido, quítaselo porque si no, no te escuchamos aquí, ¿vale? Este no se lo podía quitar. Vale, vale, entonces no pasa nada. Bueno, os repito un poco. Fijaros cómo... estaba buscando otra cosa, me los decía. Cómo tenía el balón fuera del cuerpo. Y siempre tenía el balón preparado para pasar. Bueno, aquí hay otros ejercicios. Es bastante complejo esto que tenemos aquí. Y este sonido es incapaz. Fijaros y luego lo comento. Intenta hacer rodar el balón. La idea con él estaba mucho el hábito de poner el balón de la mano encima de la pelota. A veces pues ahí cómo darle efecto y aguantaba demasiado darle efecto con la misma mano o cambiar el balón tú puedes ir más lejos
más detalles de cómo separar los pies, el tronco y las manos. Ahora he explicado lo cual es muy difícil, que tiene que ir experimentando. Que le den la red y que le vuelva. Entonces, esto es para mí muy interesante, que juegue con el pase. O sea, me lleva a poder. Aparte del elemento, la habilidad específica, esta de hacer girar el balón, tener fuera del cuerpo, mover los pies que casi cruza y luego sobre el lateral. El efecto en tus manos y tus pies. Vale. Ahora voy a enseñar un ejercicio de contraataque que creo que hacemos todos, ¿no? Pues salida de contraataque, intentar no bajar el balón, ocupar tres calles. Aquí hay un detalle, que es que los jugadores cuando se cruzan con el defensor, no van al 100%, pero cuando se cruzan con el defensor deben cambiar de ritmo. Esto pasa a veces en el balance, que vas a una velocidad del 80, el defensor se relaja y si cambias el ritmo, puedes sacar ventaja, para que entendáis un poco la tarea. Sí, bueno, pues ahí el pase y se les escapa. Ocupar estas tres calles, siempre es por el mismo lado. ¿Veis? No bajarla. Recibir en el lateral, en este caso. Bueno, situaciones diferentes. Pues otra manera de entrenar la técnica y la táctica individual de la salida del contraataque o la llegada al ataque en este 3x3 o 3x2 que podría ser, ¿no? Con ese componente, que no sé cómo calificarlo, de cambiar de ritmo. Es decir, no jugar en el contraataque usando los mismos ritmos. A veces hay que decelerar, sobre todo a partir de medio campo, para tomar una decisión. Por ejemplo, aquí bajan la velocidad y la aumentan para cruzarse. Y otras veces simular una velocidad alta, medio alta, 70-80%, para cambiar de ritmo. Vale, bueno. Pues no hay, por así decirlo, defensores, ejecutan bien, la velocidad del ejercicio nos permite hacer muchas repeticiones, los pases son de calidad, pero no hay defensores, claro. Bueno, aquí se cruzan, bien. Pues ya está. Entonces me gustaría ahora un poco comentar qué opináis de esta manera de entrenar. ¿Qué opináis vosotros? Entonces, por vosotros mismos. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece esta manera de entrenar, ¿no? Que pues no hay defensas, no hay defensores. Hay mucha repetición. Permite repetir la habilidad específica muchas veces. Pues, ¿qué os parece esta manera de entrenar? Que preguntas o comentarios, o abrimos, lo que queráis, porque me gustaría no soltar aquí una chapa de una hora, que sino acercarme un poco a vuestros intereses y lo que pensáis. Esto, bueno, esto es una propuesta de una metodología que tiene un nombre y apellidos de entrenamiento, que se usa, ¿no? Pues, yo creo que a menudo. Sam, ¿tenemos preguntas? ¿Las leo yo o...? Nada, vamos a esperar un minutito a ver si la gente empieza a escribir preguntas y en cuanto las tengamos ya te las leemos, ¿vale? Muy bien. Bueno, si te parece empiezo que ya tenemos una. Venga. Vale, bueno, hola, yo soy Patri. Hola, Patri. Encantada. Y nada, Samuel Míguez te pregunta que cuánto tiempo dedicas a trabajo analítico con respecto a demás trabajos técnico-táctico, colectivo y etcétera. Pues es una muy buena pregunta. Nosotros normalmente lo hacemos en trabajos individualizados, o sea, jugadores determinados que hacen un trabajo pues muy muy individualizado, pues sobre todo lo hacemos a las noches en sesiones de uno o dos jugadores, máximo tres, 40 minutos. No digo individual, digo individualizado porque atiende a las necesidades de los jugadores, es decir, cada uno tiene sus necesidades, esas necesidades u esos objetivos están dentro de un plan que está dentro del equipo. Y creemos que haciendo este tipo de entrenamiento con esta metodología
le va a ayudar a mejorar por una serie de circunstancias, por una serie de razones. También a veces usamos este tipo de metodología, a veces para memorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que a los jugadores se les olvidan las cosas. Entonces necesitamos tareas que les permitan a ellos recordar estas habilidades o esas jugadas, básicamente para recordar. Y a veces incluso lo que decía, memorizar, es decir, para que se les quede bien y durante 2 semanas ya no tener que repetirlo o trabajarlo de otra manera. Pero aparte del trabajo individualizado, durante el entrenamiento intentamos, pues para memorizar, para recordar, a lo mejor para ganar velocidad, aunque la velocidad, hacer un trabajo de velocidad, aplica al baloncesto, aunque no es real, para nada es real, porque bueno, hay varios estudios que demuestran que la carga física, que hay más cargas, ¿eh? Deberíamos hallar la física y mental para tener un buen valor. Pero sobre la carga física, si haces 5x0, 3 o 4 campos a toda velocidad, es una carga más alta que jugar 5 contra 5 medio campo más contraataque. Quiere decir que vas en 5 contra 0 tan rápido que y vas corriendo tanto que no es real, porque luego hay defensores y no te permite correr tanto, por diferentes razones que ya sabéis. Entonces, hacemos pues, en el entrenamiento de equipo sobre un 15, un 20%, entre un 0 y un 20% lo solemos hacer, aparte del trabajo individual. ¿Qué más cosas tenemos, Patri? Pedro te pregunta, en el cronograma semanal de élite, ¿cuándo crees mejor utilizar este tipo de entrenamientos? Bueno, hay jugadores que necesitan estos entrenamientos. De hecho, un ejemplo que es Satoraski y Sastre en Sevilla, entraban siempre juntos, básicamente siempre juntos. De 5 años, creo que pues el 85% o 90% lo hicieron juntos. Y entonces tenían características similares y luego las cosas diferentes, pues intentábamos, desde que estuviesen juntos, por un tema, pues porque era muy bueno para los tres estar juntos, tanto para ellos como para mí, pues a nivel emocional y a nivel cognitivo y diferentes cosas nos venía bien, ¿no? Y se veía que, pues Sastre la primera, él tiene una gran habilidad para entender y hacerlo, y a Satoraski le costaba más. Nosotros que viene una cultura más de la repetición y necesita repetir muchas veces, primero por un tema mental, por un tema emocional, que es que tener confianza. Él le da mucha confianza a la repetición. Sin embargo, a Joan no. No necesitaba tantas cosas, ¿no? Entonces, pues él, bueno, pues hacíamos menos de este trabajo. Sin embargo, Tomás, pues tenía que hacer más. Entonces, esta anécdota viene un poco a cuento para explicaros que nos debemos adaptar a cómo aprenden los jugadores, y para eso hay que conocerlos bien. Para conocerlos bien hay que comunicarse con ellos cada día, para saber cómo les han entrenado, cómo son, qué les ha pasado en clase, qué les ha pasado en casa. Entonces es muy importante, porque sí, es básico adaptarnos a cómo aprenden, ¿no? Estamos hablando de enseñar algo a alguien, ¿no? Y aunque nosotros tengamos un 0 o un 20% y trabajo individual, que a lo mejor hacemos algo de esto, también depende de cómo los jugadores aprenden. Y si algunos jugadores necesitan este tipo de metodología para aprender, pues lo usamos más. En un equipo profesional, así decirlo, de ACB o LEP, pues yo creo que se usa bastante, sobre todo a la hora de realizar tareas de 5x0 o de ruedas de 3x0 o 4x0. Pero pienso que esto se puede ir cambiando a tareas que optimicen más el tiempo. Yo creo que una de las claves del baloncesto es que debe evolucionar en cómo les enseñamos la metodología. Creo que la NBA y la Euroliga avanzan tanto porque tienen tantos medios que el baloncesto ha tirado del baloncesto mucho. El baloncesto va muy adelantado con respecto a otros deportes. Pero, sin embargo, otros deportes nos han adelantado en la manera de enseñar. Yo creo que nosotros debemos evolucionar un poco en esto. Y parte de ello es adaptarse a las necesidades del jugador. Entonces, a veces, yo creo que hay equipos que necesitan hacer más 5x0, más trabajo analítico, o jugadores. Es importante adaptarse. Por eso, generalizar no es muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Gus te pregunta, ¿cómo reaccionan los jugadores a este tipo de trabajo?
Bueno, claro, si han estado educados en ello, pues muy bien, porque les gusta. Por ejemplo, Tomás, ¿no?, que lleva toda la vida pues haciéndolo, pues magnífico, porque le encanta. Otro tipo de jugadores que le gusta descubrir es de jugar, le gusta competir, pues le resulta un coñazo. Entonces, también es importante adaptarse un poco a las motivaciones de los jugadores. Es decir, si pues yo este año tengo jugadores que aprenden más jugando, ¿no?, haciendo otro tipo de tareas. Y desde ahí a lo mejor lo puedes llevar a hacer un trabajo más analítico. Pero era muy importante, porque ya no creo que entrenemos más, que empezásemos jugando, que encontrasen el quid de la cuestión, que lo contextualizasen para luego llevarlo ahí. Si lo hacíamos al revés, por un lado ni les motivaba ni por otro lado lo entendían, que es algo muy importante. Yo creo que para motivar a las personas necesitamos entender por qué, por qué y cómo estamos haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que los jugadores, por cómo los estamos educando y las personas como somos, es imposible decir, haz esto porque sí. Entonces, no, yo lo hacía al revés, ¿no? Primero vivíamos desde el contexto, jugando, compitiendo, tareas reducidas, con espacio reducido, con dos balones, con un balón, y cuando lo entendían un poco y sabían por qué, los llevaba un poco a este trabajo analítico. ¿Qué más? Miguel Ángel Hoyo te pregunta, si el nivel de los jugadores no es el tuyo, ¿no opinas que al jugador le puede costar mucho imaginar dónde está el defensor y puede ayudarle más el condicionar a la defensa? Sí, por supuesto. Miguel siempre va por delante. Esa es la segunda parte de la charla. Bueno, es más, es que no lo pueden entender. Es decir, esto funciona si el jugador ya sabe dónde están y entiende el porqué. Si no, los convertimos en monos de repetición de algo. Entonces, algunos jugadores que sean muy disciplinados lo harán porque creen mucho en el entrenador o porque son muy disciplinados. O lo hacen como robots, que también es la otra cuestión que pasa con los jugadores, lo hacen como robots, ellos cumplen ahí y lo hacen, pero no significa nada para ellos. Entonces, es uno de los problemas que tiene esta metodología. Es decir, ese pase que os comentaba, lo hacía a adrede, a posta, es difícil de entender a cualquier jugador profesional. ¿Por qué me mandas pasar aquí desde el bote? Porque podría pasar a dos manos saltando, si soy más alto, podría pasar a dos manos, podría parar y pivotar. Entonces, es muy difícil de entender, y yo no lo he explicado a vosotros, porque ese pase es el pase más eficiente ante las defensas ante las cuales queremos que nuestros jugadores jueguen, ¿no? Entonces, es un, por así decirlo, un contra muy grande para desarrollar este tipo de metodología. Sin embargo, puede servir para jugadores que y esto lo entienden y que este tipo de tareas, este tipo de camino a seguir, les lleva a repetir mucho porque también es necesario pues, ajustar mucho el dribbling, levantar el dribbling, poner la mano donde hay que ponerla y eso necesita de repetición. Igual que ajustar al receptor, ¿no? Si está estático en movimiento. Que no haya ninguna percepción y decisión, hay un poquito de percepción, pero nada más, y les ayude a automatizar, por así decirlo, y a coger confianza, como os comentaba antes. Yago Castro te dice, me voy al final de todo y la parte última del proceso, que creo que es la más difícil para nosotros, refiriéndose, supongo, al entrenador. Uh-huh. ¿Cómo evaluar todos estos procesos? ¿Crees que tenemos mucho por avanzar en el proceso de evaluación? Bueno, entendiendo la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual valoramos para mejorar, tenemos mucho, porque normalmente nuestra evaluación la hacemos mediante un box score, es decir, rebotes, puntos, asistencias. Y eso fue porque un señor que estuvo en la creación de la ABA, que era una liga americana, que bueno, cuando la NBA y se creó otra liga, pues creó ese tipo de box score, porque para él era muy importante los rebotes. Pero claro, no es lo mismo coger un rebote en ataque que en defensa, con contacto o sin contacto, o un rebote en el tiro libre. Para mí no tiene el mismo valor. Entonces nosotros seguimos evaluándonos por el box score. Yo creo que tenemos que saber primero cuál es nuestra finalidad y dentro de nuestra finalidad cuáles son nuestros objetivos. Sabiendo nuestros objetivos, tener unos buenos criterios de evaluación y unos buenos instrumentos de evaluación. Y a partir de ahí, pues ya pactar con los jugadores, creo que es lo más importante. Los objetivos pueden ser de equipo, pueden ser individuales,
Luego ya sabéis que hay objetivos de proceso, de rendimiento, de resultado. No quiero aquí meter una clase teórica sobre los objetivos. Pero una vez pactamos, y es muy importante que los jugadores tomen y sean partícipes de esta toma de decisiones en los objetivos, pues es importante que el jugador sepa cómo les vamos a evaluar. Porque si profundizamos un poco en lo que es el criterio de evaluación, nos dice que ayuda mucho, sobre todo en educación, ayuda mucho al alumno, en este caso al jugador, a cómo aprender, a en qué fijarse en el proceso. Y a la vez al profesor, nosotros al entrenador, a cómo desarrollar este proceso. Es decir, tener unos buenos criterios de evaluación nos ayuda mucho a tener un proceso de calidad. Y una vez hacemos tenemos estos criterios, de antemano el jugador los conoce, tenemos una fecha de inicio y una fecha final, porque no es ilimitado. Y yo creo en el corto plazo, y más con los jugadores, 2-3 semanas es suficiente. Y sabemos cómo los vamos a evaluar, pues comparamos las dos evaluaciones, la evaluación inicial con la evaluación esta que hemos pactado, ¿no?, a 2 o 3 semanas. Y a partir de ahí comparamos qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en el proceso? Y hemos mejorado, hemos igualado, hemos empeorado. ¿Pero en dónde hemos mejorado? Es decir, los criterios tienen que decir muy bien lo que queremos conseguir. Y desde ahí volvemos a restablecer nuestros objetivos, volvemos a repetir el proceso y un nuevo punto de evaluación. Este se puede hacer para jugadores, se puede hacer para el equipo, se puede hacer para entrenadores, porque muchas veces nosotros proponemos cosas a los jugadores y al equipo que no evaluamos. Tomamos decisiones de defender el bloqueo directo así, de presionar el balón así, pero no las evaluamos, no sabemos si el tiempo que estamos dedicando funciona, es decir, lo estamos optimizando. Yo creo que esto es básico, pero gastamos mucho tiempo en tener a un delegado que vaya apuntando los rebotes y los tiros libres, y no algo sencillo, pues, desde mi punto de vista, en el juego de cualquier equipo, de cualquier nivel, cuántos pases damos sin botar directamente, es decir, que damos el balón de lado rápido, porque eso exige unas competencias a dominar, tanto cognitiva como motrizmente, muy alto, pues yo los contaría. Y así me estaría ayudando a valorar, ¿sí?, si estoy entrenando bien el pase y el juego sin balón. Yo creo que es básico que esto lo vamos incorporando los entrenadores a nuestro proceso de enseñanza. Claro, tenemos pocos ayudantes, tenemos poca ayuda. Bueno, yo creo que depende de los medios que tengamos, se puede hacer mejor o peor. Pero hoy en día, que se pueden grabar los partidos o que una persona me pueda ayudar, con 2-3 cosas es suficiente. Incluso es muy bueno, nosotros lo hemos hecho este año, que los jugadores aprendan a autoevaluarse. Puede ser, hay millones de instrumentos, de criterios, de cosas, pero que ellos aprendan a autoevaluarse y heteroevaluarse, es decir, compararse unos con otros. Pero a mí me gusta más que se comparen consigo mismos. Por eso, ejemplo, nosotros, para explicarse esto bien, nosotros queríamos mejorar la eficiencia en la defensa del 1-1. El criterio era claro, era estar delante del balón a una distancia mínima de un brazo. Es decir, si estabas más de un brazo, el objetivo no lo cumplías. Y delante del balón, es decir, entre el balón y la canasta, todo el tiempo. Si te metían canasta, no pasaba nada. Si no te la metían, no pasaba nada. Pasase lo que pasase, si sacaban ventaja o no, si había ayuda, no lo valorábamos. O lo valoráramos de otra manera, que era... No os voy a contar para no liaros. Entonces, ellos, al final del entrenamiento, en esas tareas de 1-1, o a lo mejor dentro del 3x3 o del 5x5, tenían que contabilizar los positivos y los negativos. Es decir, las veces que habían estado en 1-1 delante y cerca, o no, se le había ido lateralmente, se le había pasado, o se quedaba lateralmente y la habían tirado, fallado, lo que sea. Pero no iba en función de los puntos, porque nosotros lo que queríamos conseguir era que desarrollasen una serie de competencias que le permitiesen estar delante y cerca. Y ellos evaluaban a sí mismos. Evidentemente, las primeras semanas se olvidaban, porque claro, es que este ejercicio fue hace... Pero si son 6 acciones, ¿cómo no te vas a acordar? Cuando vieron su evolución, cuando vieron que no se podían evaluar porque no lo apuntaban, cuando vieron que se dieron cuenta de cómo podía ser cierto que se olvidaban de 6 acciones, y conseguimos que tomasen conciencia. Es decir, que se diesen cuenta de lo importante que era eso. Y que ese 1-1, esa defensa de 1-1 fuese mía, fuese del jugador. Y este proceso, con continuidad, nos permitió mejorar mucho. Y no, insisto, no digo que hayamos mejorado por los puntos que nos metieron, sino por, siguiendo este criterio, el instrumento que usábamos. Entonces, yo creo que esto no son 1-1, se puede hacer en un equipo infantil, con un papel o apuntándolo en un móvil.
y se puede llevarse en los entrenamientos, en el partido, se puede hacer por tareas determinadas y evidentemente tiene que ser progresivo. ¿Qué más? ¿Seguimos a la siguiente parte? Bueno, ahora te voy a leer dos preguntas que van de un tema parecido y creo que las puedes responder a la vez. Muy bien. Vale. Ruby te pregunta, ¿cómo determinas las necesidades del jugador? ¿Pactas con el jugador sus objetivos de mejora individual? ¿Qué porcentaje de entrenamiento lo basas en entrenar sus puntos fuertes y qué porcentaje en sus puntos débiles? Y Diego García, que te pregunta qué porcentaje más o menos dedicarías a entrenar fortalezas y cuál debilidades durante la temporada y si cambiaría eso en pre o postemporada. Muy buenas preguntas las dos. Bueno, sí los pacto con ellos. Es decir, voy hablando con ellos, pero no los meto en un despacho y me pongo allí a que parezca así muy formal, sino que poco a poco los vamos pactando, ¿no? En diferentes conversaciones que quieren mejorar, cuándo lo quieren mejorar, qué inquietudes tienen ellos. Desde diferentes conversaciones, pues antes o después de los entrenamientos, intento hablar bastante con ellos. Pero no solo al principio, sino siempre. Es un ejercicio que nunca había hecho y que empecé haciendo hace tiempo y creo que es muy bueno, porque no puedes conocer a los jugadores si no te comunicas con ellos, ¿no? Entonces, evidentemente no empiezas diciéndole, hombre, ¿qué objetivo te vas a poner? No. Empiezas la conversación un poco para ganarte su confianza o crear un clima de confianza y que ellos, bueno, poco a poco en esa conversación vayas llegando un poco al meollo de la cuestión. También hacemos otra cosa que estábamos haciéndola cuando pasó todo esto, que les propusimos que se pusiesen un objetivo de mejora para que ellos consideraban. Entonces esto me valió a mí para conocer sus motivaciones más intrínsecas, más motivaciones de ellos, y qué estaban dispuestos a hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, pues nos salían varios grupos. Un grupo de jugadores quería mejorar la toma de decisión y otro grupo en el del rebote. Es curioso. O sea, cosas que nosotros estábamos entrenando y que insistíamos, ¿no? Entonces, cada uno pues tenía un tutor, por así decirlo. Pues tocaban, no sé, a un entrenador cada 4 o 5 jugadores y hacían el seguimiento, ¿no? Haciéndolo el proceso de la misma manera que os contaba esto del 1 contra 1. O sea, que no solo teníamos objetivos individuales pactados, sino que un momento determinado les dejamos ellos elegir completamente y yo me abstraí de la situación. Os contaría por qué, pero es muy largo también. Y ellos tenían pues su tutor de ese objetivo, ¿no? Y iban haciendo el seguimiento con él. Igual creo que esto es muy importante. Los objetivos de equipo, independientemente de cuáles sean, también los solemos pactar. Y yo creo que la clave es el consenso. Es decir, que haya un consenso entre todas las personas para llegar a un acuerdo y saber todos a lo que queremos conseguir. En el mundo de hoy en día es importante, yo le digo a los jugadores que sea suyo, que lo asuman. Yo muchas veces les corrijo, les digo algo y creo que es mío, que está bien, que lo aceptan, pero no lo asumen. Yo creo que cuando pasamos esa barrera de asumir algo y el consenso es vital para que sea tuyo, pues las cosas funcionan mucho mejor. Eso respecto a los objetivos. ¿Qué porcentaje de trabajo individual de equipo? Pues claro, yo estoy en un equipo un poco especial. Mi manera de entenderlo es bastante especial, creo yo. Y entonces dedicamos la mayor parte de las cosas que hacemos están destinadas a que mejoren. Pero no solo que mejoren los jugadores, es decir, lo top, sino todos los jugadores. Yo creo que mi objetivo es que todos los jugadores mejoren. Algunos era para alcanzar unos máximos y otros para alcanzar unos mínimos. Pero para mí es muy importante mejorar a todos los jugadores. Primero desde un punto de vista egoísta, por eso mejoro el rango medio-bajo del equipo, pues entre septiembre y diciembre, en enero conseguiré un nivel de entrenamiento más alto y eso me ayudará a mejorar a los que son, por así decirlo, tengan más capacidades o habilidades. Entonces todo lo que hacemos, incluso el scouting, está destinado a que mejoren como jugadores. Evidentemente hay una parte de que estos jugadores tengan que trabajar en equipo, ¿no? Entonces, pues eso diríamos que puede ser porcentajes un 40%, ¿no? Pero todo va enfocado desde ese trabajo del equipo también del 40% a que mejoren como jugadores, porque siempre pensamos en que si mejoramos a los jugadores va a mejorar el equipo, y yo creo que si el equipo juega de una manera determinada y tiene unos valores determinados y unos objetivos determinados, debe mejorar a los jugadores también, que es para lo que creo yo que me pagan a mí, que no es otra. Luego, evidentemente,
si ganas, pues mejor. Pero yo creo que a nosotros nos debe importar un comino ganar o perder. Debemos ganar de una manera determinada. Es decir, yo como entrenador del Barça tengo que desarrollar una competencia en los jugadores que es que sean muy competitivos en todo lo que hagan. Pero eso es muy diferente a ganar todos los partidos. Nosotros queremos ser muy competitivos y para eso es desarrollar esa capacidad que creo que es importante a tener en la vida, pero más en un club como estamos en el Barça, porque siempre te lo exigen eso, pero lo enfocamos a ser competitivos desde las cosas que queremos hacer nosotros. Y yo creo que ese es el camino. Y que además, desde ese camino, haciéndolo bien, acabas ganando. Evidentemente, al principio perderás. Es evidente. Pero claro, yo debo ser honesto. A mí me contrataron para hacer una serie de cosas y es esta. Entonces debo priorizar esto sobre todo. Que aparte queremos ganar y tengo que conseguir que los jugadores sean muy competitivos. Y que sean competir en cualquier pista, en cualquier ambiente. Sí, sí. Pero eso se desarrolla de otra manera. No solo haciendo cosas para ganar. No sé si he contestado a la tercera pregunta, que era parecida a la segunda. ¿Me la puedes repetir? Te decía, a ver, espérate que la tengo por aquí, allí. ¿Qué porcentaje más o menos dedicarías a entrenar fortalezas y cuál debilidades? Ah, muy bien, sí, 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 muy interesante. Nosotros partimos de las fortalezas, es decir, las cosas que hacen bien. Voy a poner un ejemplo del tiro. Yo cuando, bueno, este año teníamos un junior y Bubaji, es un proyecto de jugador, y bueno, como todos los jugadores grandes y jóvenes, pues tiene que mejorar su tiro, ¿no? Su mecánica de tiro, si es esa la manera de decirlo. Entonces no empecé grabándolo y diciéndole todo lo mal que hacía. Empezamos hablando de lo bien que hacía una cosa. Y riéndonos y trabajando él y yo solos sobre lo bien que hacía una cosa del tiro. Y una vez lo potenciamos y lo vio y se rió y estaba contento de que haciendo esa cosa pues metía más y mejorando esa cosa que le hacía muy bien metía más, fuimos a un punto, no diría muy débil, sino que simplemente yo le expliqué por qué tenía que tirar recto, ¿no? ¿Por qué queríamos que el balón fuese recto? Y entonces, desde ese punto fuerte y querer que fuese recto, fuimos un poco a meter el codo para adentro para conseguir que todas sus palancas fuesen rectas y que el balón fuese recto, ¿no? Pero ya os digo, desde los puntos fuertes. Entonces, depende de los jugadores y depende de lo que queramos conseguir de cada jugador. Hay jugadores que le potenciamos mucho los puntos fuertes e intentamos conseguir que en sus debilidades lleguen unos mínimos, porque es necesario para que den un salto, pero partiendo siempre de sus puntos fuertes y sin que se dé cuenta mejorar sus mínimos, y otros que tenemos que ser pues, un poco más ambiciosos, ¿no? De potenciar los puntos fuertes, pero esos mínimos no los podemos dejar en un 5, tenemos que pasar a que sea un 7. Porque ese jugador pues, debería tener un promedio, por así decirlo, de 8,5. Y lo vamos haciendo así. Pero pienso que siempre desde los puntos fuertes y pactando muy bien, mejorar esos mínimos. Os cuento, por ejemplo, otra anécdota. Tenía dos chicos, dos bases, se puede decir que son bases, que vinieron este año nuevos al equipo, 19 años. Uno venía de senegalés, pero venía de Tenerife, de jugar en autonómica, y otro chico de Argentina. Pues durante los 3 primeros meses, no hice trabajo individual con ellos. Creo que quedé 2 veces con ellos. Y porque les dije, ¿os apetece venir hoy a trabajar un rato? Ah, sí, sí, hacemos tal. Entonces, lo que hacíamos en los entrenamientos con ellos era potenciar, pues uno de ellos, que es un gran anotador, le potenciamos su poder de anotación. Pero no le decía mucho de los pases que no ve, ni veía. No le decía, lo pasaba por alto. Igual que a otro jugador que, no sé, que defendiese regular, pues como era el caso de uno de ellos, pues no le decía mucho que era un mal defensor y que tenía que mejorar mucho. Bueno, si esto lo haces muy bien en defensa, usar las manos muy bien, pero claro, tienes 5 faltas y aquí pitan de esta manera. Entonces desde ahí íbamos mejorando, ¿no? Pero después de hacer estos entrenamientos individuales y potenciar sus puntos fuertes y ellos que se adaptasen pues, al país, a la cultura, a mí, a la manera de entrenar, pues yo les dije, oye, ¿qué os parece si a partir de ahora quedamos por las noches una vez a la semana? Hombre, pues sí, sí, porque vieron, sintieron seguros, vieron que a lo mejor si trabajábamos esos puntos fuertes iban a evolucionar, pero luego cuando empezamos, después de 3-4 días, ¿qué os parece? Pues un punto débil de ellos, ¿no? Mejorar este punto.
que a lo mejor tenían en común. ¿Os parece? Tal. Ostras, sí, sí, porque nos vendría bien, porque... Bueno, empezamos a hacer esto. Hasta llegar al punto de hacer 3 o 4 sesiones por la noche individuales los dos. Es claro. Creo que esto es muy importante. Yo lo he aprendido con experiencia. Porque, y también de muchos entrenadores que he tenido la gran suerte de estar con muy buenos entrenadores y muy buenos jugadores. No solo jugadores que estén en la NBA, sino jugadores que entren en el ABO, jugadores que entren en Carmelitas, que aprendo muchísimo de ellas y de ellos. Es una gran suerte. Y eso lo he aprendido un poco de todo ello. Quizás en próximos años vaya cambiando y evolucionando, pero creo que es básico ir un poco desde el punto fuerte, ganarse la confianza del jugador y luego si él quiere, porque si un jugador, una persona no quiere aprender algo, no se puede hacer nada, ya puede venir Phil Jackson, que es, si alguien quiere, es imposible enseñarle algo, si motivarles para que quieran. Y una vez quieran, pues también analizar si ese punto débil, qué tiempo le vamos a dedicar y si ese rendimiento va a ser eficiente, es decir, vale la pena hacer todo ese proceso. ¿Qué tal? ¿Pasamos a la siguiente parte? Sí, eso te iba a decir. Tenemos más preguntas, pero si te parece las dejo para el final y ahora seguimos. Vale, pues venga, pasa a compartir la pantalla y os explico algunas cosas. Si no se ve bien o no se me escucha, me lo decís y lo repetimos tantas veces como sea necesario. De esta jugada. Evan, there's the Vesely screen. He's got the mismatch that he wanted now. He drives inside, flows to right hand. El partido con su selección. Evan, there's the Vesely screen. He's got the mismatch that he wanted now. He drives inside, flows to right hand, gets the right hand. Vale. Es una situación de estrés, ¿no? En el que termina de una manera determinada, pues que lleva trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, este ejercicio, explicar antes, en este ejercicio, él tiene que decidir entre hacer una bomba o dos tipos de bomba diferentes, que ya le hemos descubierto antes, es decir, esto es un proceso de este verano que viene, pues imaginaos, desde que tenía 18 años, ¿no? Es una gran suerte de poder entrenar pues, durante 5 años seguidos y luego veranos, no todos, pero sí algunos, a este chico. Y luego también tiene que decidir si yo me cruzo, es decir, la ayuda se cruza, mantener el dribbling para finalizar desde el bote. Entonces tiene que decidir él qué cambios usar, que más o menos ya sabe mucho, entonces pues es pero que a un niño normal que no sabe le dejaría elegir. Y bueno, va haciendo en función de mi defensa. Que veáis, con poco espacio, pues claro, tiene tapada su derecha, perdón, su izquierda, se va hacia la derecha, lo mismo. ¿Por qué desde el bote? Porque le beneficia mucho a su juego seguir botando, pues yo estoy en el otro lado, mirad qué espacio, pues no, él se va por el otro lado, pero yo le floto, él termina lo más rápido posible, con su bomba, no con la bomba de Juan Carlos Navarro, con ese tiro que lo hemos un poco adaptado a sus características. Ahí él hace también una cosa que os voy a comentar después, que yo tome una reacción, es decir, no solo que lea mi decisión, sino que cambiando entre las piernas o fintando el cambio puede hacer que yo haga una reacción. O sea que ahí mi idea aquí, la vais a ver, es que finte el cambio. Si yo no reacciono, se va. Pero ponemos por aquí, el fin del cambio se va. Porque no solo que esté pendiente de mi acción para el reaccionar, sino que él haga cosas para que yo reaccione y a ver si se da lo que él quiere hacer. Bueno, con varios botes, lo mismo. Parecía, como iba en carrera, que iba a seguir por la izquierda. Pero con esta paradiña, bueno, al final floto y él termina en la bomba. Es otra manera de entrenar. ¿Muchas repeticiones? Sí. ¿Hay una velocidad más reducida? Sí, porque nos conviene en este momento, por ese momento que es el entrenamiento, hacerlo más lento. Y luego, incrementaremos la velocidad. Para mí, no hay otra manera de mejorar la velocidad que con defensores, compañeros y tiempo. Y tiempo, o sea, total, o sea, de posesión. Muy importante el factor tiempo para incrementar el estrés a la hora de jugar al baloncesto.
Bueno, esto es una manera. Aquí sería, no le llamaría yo Eurostep, pero sí es un Eurostep, es combinar un paso corto con uno largo en función de mi defensa. O si yo floto, pues hacerme de nuevo. ¿Sí? Aquí veis que él muestra que quiere ir a la izquierda. A ver si yo reacciono y defiendo a la izquierda. Insisto, no es solo leer lo que yo hago, sino forzar a que yo haga cosas. Él es el que tiene el balón. A veces también pasa, haciendo este trabajo, que se inventan otra finalización. Aquí él puede elegir entre tres. Pero partimos de elegir entre lo que él quiera. Si elegimos entre tres y él le sale una nueva, yo le dejo, no le digo nada. Digo, muy buena esta. Lo vamos a elegir entre estas tres, entre estas cuatro. Pero el punto de partida, es que yo entreno con niños de 12 años, bueno, a veces sí, pero no tengo grabado nada de cosas con niños de 11, 12, 13 años, sería poder elegir lo que ellos quieran, lo que les venga a la cabeza, lo que les venga a las manos. Se puede hacer esto, no hay dirección, con lo que le venga a las manos. No, con lo que le venga a la cabeza. Bien. Os voy a enseñar si esto le había llamado pro. Aquí está. Bien, eso es lo que os decía antes. Es que anteayer encontré este vídeo. Cambia entre las piernas. Parece que se va a la izquierda y cuando le cierra a la izquierda se va a la derecha. Bueno, luego hace el fade away. Hace el fade away porque la ayuda viene desde el medio. Por eso se va hacia el fondo. Si la ayuda no viniese aquí, probablemente hubiera terminado por la derecha. Entonces, lo pongo entera. Fijaros. Él hace que las cosas pasen. No solo está pendiente de la reacción defensiva. Él consigue que tenga la reacción probablemente que él quiera. Y probablemente esto sea inconsciente. Sabéis que hay decisiones que son totalmente conscientes, otras son inconscientes y la mayoría son combinadas. ¿Eh? Se combinan mucho. Pero un poco yendo... Internacional de Messi. La abrió el 10. Jordi Alba. La almohada. Cuando acabe. Para mí es lo mismo. Es decir, Messi hace un caño, pero yo creo que en esa... La almohada del pecho de Dani. El toqueteo con Messi. En ese pequeño internacional de consigue que el defensor vaya. Y esto yo creo que ha hecho inconscientemente. Entonces, que en la toma de decisiones, muchas veces, y el entrenamiento de la técnica y táctica individual, y yo creo que hablar de lo que es técnica y táctica es un atraso, porque a mí qué más me da lo que sea técnica o táctica, yo creo que todo va unido, y más cuando tengo poco tiempo para entrenar, pues... No es solo es que me pase un balón, un jugador, un compañero para yo reaccionar. Si nunca nadie me pasa el balón, un compañero, ¿no? Me pasará pues como aquí yo a este chico, ¿no? Situaciones reales. Cuanto mayor, más estén contextualizadas las situaciones que les propongamos, muchísimo mejor, porque será más fácil para ellos reproducirlas luego cuando se repitan. Pero os quería decir que no solo es leer lo que hace el defensor. Yo también puedo... en función de mis puntos fuertes o débiles, que el defensor haga cosas que a mí me convienen para luego reaccionar. Y aquí hay tres componentes. Una, lo que es totalmente consciente, lo inconsciente, lo que os decía, que esto va mutando, es decir, no es lineal, a veces se combinan. Y luego, las emociones en la toma de decisiones. Pero esto yo creo que es para otro día y para un experto, y no como yo, para hablar sobre esto. Entonces aquí, esto es un ejercicio donde tiene que recibir el balón y jugar uno contra un defensor y uno contra uno contra una hipotética ayuda que viene. Y es solucionarlo de la mejor manera posible. Los defensores hacen lo que quieren, pero solo defienden sobre línea de tres. Y la ayuda pues se cruza, flota a un lado o a otro, pero por así decirlo, está limitado tanto a la intensidad como el grado de recorrido, los recorridos, la distancia del recorrido que pueda hacer. Diego. Sí. Voy a compartir la pantalla para que se vea un poco más.
un golpe no le puedo dar. Ese de que dicen Bill Gates, le das un golpe y va mejor. Puede romper. Ah, ahí está. Venga. Una buena decisión. A lo mejor quizás no la mejor, porque tenía la mano del defensor ahí. Pero yo no les digo nada, de dónde irse ni qué hacer. Ellos que resuelvan la situación. Y a partir de ahí, pues les voy diciendo. Se me corta a mí. A ver. Yo os digo que aquí ellos pueden hacer lo que quieran. Lo único que condiciona un poco es para decir el defensor y dónde. Ahí tira. Ha sido mal. Pues se lo decimos, no. ¿Y se la quisiste robar? No, pues se la voy a robar. Sí, muy bien. Bueno, ellos van eligiendo, ¿no? Ahí podía haber tirado. Aquí lo mismo. Es decir, ellos cuando van en carrera hacen un poquito de las piernas. Fácil. A partir de ahí, ¿veis? Hacen que el defensor tenga que hacer algo. No hace falta que el entrenador intervenga. Ya la propia tarea, pues ellos tienen. Entonces, entre las piernas, mira, el defensor no se mueve, yo sigo. El defensor se mueve, yo hago tracción. Bueno, ahí la única norma era que se podía finalizar desde el bote, como hace Ludi aquí. Claro, aquí yo le digo, separa el balón del cuerpo, pero ¿qué faltaría aquí? Traba. A ver si puedo explicarlo bien. Ah, no. Ahí. Aquí, luego mejoramos la tarea, pues que no la tenía grabada. Yo le digo, separa el balón del cuerpo y también le hubiera dicho, no mires la pelota. Pero claro, esto no vale de nada si no hay un pase fuera. Es decir, esta tarea es mejor si yo estoy fuera y de vez en cuando se la pido. Entonces ya le estoy obligando a tener el balón fuera del cuerpo preparado para pasar y a no mirar la pelota. Ya no os digo si fuera hay un defensor que se sienta o se mueve. Entonces de esta manera le estoy obligando a que lleve el balón fuera del cuerpo y no lo mire. De esta pues tiene que creer en mí. Pues significa poco para el jugador. Vale. Esto es algo parecido, pero con bloqueo directo. Solo tenemos al defensor del bloqueador, que puede salir pues, más vertical o más horizontal. Y el pasador tiene que encontrar dónde está el del roll o del pop o del short pop y buscar un pase. Bueno, se ha pasado por la espalda porque el defensor estaba ahí. Evidentemente, nos falta su defensor. Aquí es lo mismo, el defensor se ha hundido. El defensor se ha hundido. Este chico sabe más y la pasa por encima. Pero igual, antes o después o durante, le ponemos un defensor también ahí. Y un poco la continuidad de la tarea, porque eran tres chicos completamente diferentes, con objetivos diferentes. Y ahora volvemos un poco al close out. Atacar y lo mismo, hacer algo para que el defensor reaccione y yo tomar. Y un par de veces. ¿Sí? Bueno, luego una acción ahí para seguir. Aquí, con bloqueo directo, puede ser en la primera parte que me pase por detrás o no. Y el defensor, el chico de negro, hace un poco de jugador interior. A veces está muy hundido, a veces está agresivo o a veces no interviene. ¿Vale? Como veis, ahí no tenemos grandes medios. Somos tres personas, tres balones, tres chicos, tres balones, papeleras y yo.
Ahora se le ocurre ponerlo delante y se da una situación parecida a las del principio. Bueno, tira. Y ahora seguimos con las partes anteriores, el pase. Una parte va enfocado más a un chico, otra parte va enfocado más a otro chico. Y la tercera parte a otro. Es decir, en estas tareas cada uno tiene un poco su objetivo más prioritario. O que tenga cosas en común. Bueno, acertado en el pase. Y lo mismo. Bajamos un poco de espacios, pero sobre todo me importa esta lectura de la ayuda, ¿no? Y nos faltaría lo que os decía, poder dar un pase fuera. Bien, más. Bueno, tira. Rebloqueo y tira. Se le ha ocurrido él por sí mismo. A partir de ahí construíamos, ¿eh? De las cosas que ellos tienen interés o les gustaba. Bueno, delante y juega contra el grande. Se equivoca, pero eso es que es muy bueno equivocarse. Les digo, se necesita perder para aprender y equivocarse para aprender. Bien. Evidentemente, al ser tres y yo, pues íbamos cambiando un poco los defensores porque según a nuestro antojo o lo que necesitase la progresión metodológica. Pero en esta parte veis todo. Vale. Más. Luego en esa parte de tiro siempre pondríamos un reto de meter tantas, porque es importante también, fijaros ahora como de repente el chico de negro que defiende como a la papelera que hace de pivot, le hace un común 2 contra 1 y yo estoy aquí, él me ha visto que me muevo, fijaros lo que hace. La pasa, que sería ideal para un rol. Porque esto, si esto no lo has jugado y no lo has entrenado previamente, en este trabajo él no lo podría entender. Evidentemente, este trabajo no se acaba así. Se completa con 2x2, con 3x3, y es importante llegar al 5 contra 5. O empezar desde el 5 contra 5, ir a estas partes. Es un proceso inacabado, no acaba aquí. Pero se puede empezar perfectamente desde el 5 contra 5, es lo que os estoy diciendo. No pasa nada. Es más, es bueno para que lo contextualizan y sepan qué queremos hacer. Pero todas las partes, un poco, que os voy diciendo, forman parte de un todo. Os digo esto del tiro. Pueden tener objetivos de tiro en la parte final, de inicio, porque es importante que el jugador tenga estrés también en determinados momentos del proceso de enseñanza de aprendizaje de la técnica y táctica individual. Digo en determinados momentos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un entrenamiento en frío sin emociones para cuando luego tienen que jugar y hay emociones. Entonces tenemos que enseñar a los jugadores a autorregular esas emociones. Si no creamos situaciones parecidas o las que nosotros queramos, cuando nosotros queramos, porque no es siempre, es en determinados momentos, es imposible enseñar la técnica y la táctica individual, porque no va en frío, no va con emociones como es con el partido. Y es más, la toma de decisiones tiene un componente emocional muy grande. Vale, os voy a enseñar un último vídeo. Vale, Diego, ahora cuando vayas a compartir los vídeos, a ver si podemos, siempre que lo vayas a iniciar, hacer el juego de compartir y descompartir y así sabemos seguro que no se nos queda, no nos para queda, queda uno, a ver si se ve. ¿Bien? Samu, ¿bien? Yo no, pero a ver si nos dicen algo. Voy. De participantes. No, me salgo. Soy un entrenador disciplinado. Claro, hay que dar ejemplo. Y es el último. Luego, si queréis más, pues.
Vale. Bueno, aquí es un ejercicio donde hay defensores que tienen el balón. No se explico mucho, pero bueno, los defensores pueden estar en función de las diferentes consignas que le digamos, ¿no? Y también hay entrados que pueden defender. Ahora no hay, por ejemplo, que es importante, que no siempre haya dos, que ahora hay uno, que ahora hay dos, que ahora hay tres. Están colocados de diferentes maneras, solo lo vais a ver. No quiero darle para adelante para que no se pare, que se ha parado solo. Vale. Entonces, ahora ese jugador no había pase y él salió botando. Perfecto. ¿Podría ser una puerta atrás? Sí. Pero él ve que hay dos con el de, que quiere pasarle y sale botando. Pues tampoco necesito decirle mucho. Aquí arriesga el pase. Ahora dos contra uno, bueno, este se queda ahí parado. Hubiera convenido que defiendes un poco más. Entonces, a partir de aquí ya se puede dar alguna algo más, ¿no? La única norma que decíamos era abrirse a la banda. Bueno, ahora la pasa y juegan dos contra uno. Bien, porque va adelante el defensor. Un poco lo más importante para nosotros es esto de recibir. A veces había que era canasta, no saber por qué lado va a ir el rebote, sino es canasta, por dónde saco, cómo saco y qué hago. Si recibo solo con una consigna, recibir en la banda, que se busque en la vida para recibir. Recibir en la banda y seguir botando, recibir en, no recibir en la banda puerta atrás, salgo botando yo si me niegan. Bueno, diferentes cosas. Vale. Entonces, esto es un poco en comparación con el que os enseñaba antes, ¿no? Que ellos pasaban el balón a que decíamos y, bueno, era todo más rápido, muy bonito, pero no sé si hay uno mejor que otro o hay una metodología mejor que otra. Entonces, nada, volvemos a repetir un poco lo mismo. Vamos contestando preguntas mejor de este bloque y, si queréis, luego las sumamos todas. Vale, pues entonces empiezo con Nacho Silva, que te pregunta, ¿ves la primera parte de la charla como un inicio de una progresión y esta segunda parte como una continuación o lo consideras todo como un conjunto? Básicamente lo veo al revés. Es decir, esto no es que lo diga yo, está demostrado cada vez más en diferentes estudios científicos, que como ya me pasó una cosa, que es que yo quería aprender inglés y empecé a estudiar gramática inglesa, ¿no? Tal, esto aquí, tal, y cómo escribir. Pero es que yo lo que quería era hablar inglés. Vale, cuando llegué básicamente a Sevilla, como ayudante, pues ahí fue donde necesité hablar inglés, ¿no? Entonces yo dije, todo lo que he estudiado, las particulares, el colegio, la verdad es que nunca tomé la decisión de irme fuera, ¿no? Cosa que, por ejemplo, mi hermana sí lo hizo, en verano, se iba fuera a cuidar niños. ¿Y cómo voy a aprender a hablar en inglés? Pues hablando, ¿no? Entonces me cogí una profesora y le dije, ¿usted sabe inglés? Sí, yo soy americana y también tengo ascendencia inglesa y tal, de Inglaterra y tal. Vale, pues yo quiero contratarle una hora y media, ella y yo, dos veces a la semana, para hablar inglés. Pero ella me dijo, ¿pero qué inglés? Y claro, ella tiene la suerte de que su hijo jugaba al baloncesto y le gustaba mucho. Yo quiero hablar de baloncesto en inglés. Me pusimos a hablar de baloncesto en inglés. Y así conseguí hablar un poco inglés. Entonces, esto es lo mismo. Los jugadores lo que quieren es aprender a jugar. Entonces, no se puede enseñar nada sino en jugando. Es más, hay una cita de Piaget que tengo yo aquí en mi ventana. Dice, los niños no juegan para aprender, evidentemente. Juegan para pasárselo bien, pero aprenden porque juegan. Entonces, esta anécdota del inglés vale para el baloncesto. Yo creo que primero tienen que jugar. Entonces, jugando, contextualizándolo, luego, desde lo más global, pues ya iremos partiéndolo de alguna manera para que ellos vayan sacando los recursos. Pero, sobre todo, las habilidades que ellos aprendan no tiene que ser tanto la que haga LeBron James, sino la que se adapte a sus necesidades, a lo que ellos le motive. Porque, claro, cada uno tenemos nuestras características, ¿no? Y somos un todo. Entonces, creo que es importante también que hagan su tiro, su bomba, su cambio. Y esto va evolucionando en función de, pues, las capacidades que tengan, sobre todo físicas, ¿no? Y su evolución mental.
Entonces yo lo veo un poco desde el todo, o las partes del todo, y alguna vez por necesidades de un jugador, porque necesita confianza y su confianza se basa, como en Tomás, en repetir. Pero dándole vueltas a la cabeza, conseguimos repetir también tomando decisiones. O sea que para él le venía aún mejor, optimizamos más el tiempo. No vamos un verano a Praga allí a solo a eso, ¿no? Porque siempre es lo mismo, no. Es que tú tienes mucho tiempo, no. No. El tiempo siempre está ahí y siempre limita, con lo cual la clave es optimizarlo. Entonces, y después, si necesitas repetirlo, pues en ese caso Leandro lo necesitaba repetir por una serie de cosas o porque básicamente al día sí, a las horas tenía que hacer una actividad que no le permitía hacer un entrenamiento vendado o lo que fuese, pues nos ayuda. Pero yo creo que más por adaptarnos a las necesidades de algún jugador y también a veces como equipo para recordar cosas. Yo creo que es bueno para recordar, ¿no? Para recordar algunas cosas y ya está. Creo que todo lo que sea contextualizado, que tenga que tomar decisiones, que una cosa valga para varias, es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando es el deporte de iniciación, el baloncesto de iniciación, bueno, ya sabéis que también hay estudios que dicen que los jugadores más cracks no se han especializado con 7 años, sino que han hecho muchos deportes. De hecho, en Estados Unidos, ya sabéis que hasta en la universidad puedes hacer varios, ¿no? Entonces, no por empezar a jugar a los 10 años vas a ser mejor. O sea, es básico jugar a todo y luego, pues con 13 o 14 años ya te irás especializando. Son muchos jugadores que yo tengo y que, bueno, han llegado a la élite, han jugado mucho al fútbol. Muchísimo. Y eran porteros y eran tal. Y han hecho voleibol. No solo es un estudio, sino una muestra virriosa, pero yo también me sirve, ¿no? Entonces, pues en esta iniciación de juegos, del deporte, yo creo que en cualquier deporte es importante a esta edad, antes de los 10 años, aprender la toma de decisiones. Es decir, pues el pilla-pilla, le finto aquí, me voy allí. Es decir, si hacemos un queda en el cual todos vamos sumando los que le vamos dando, ¿no? Hasta que solo queda uno, ¿quién gana? Siempre gana el que está en el medio y nunca está en las esquinas. Nunca, siempre está fuera del foco y nunca está en las esquinas, esa sería la palabra. Y esto es importante. Evidentemente, si esto lo hacemos con niños que no dominan el balón, pues pasa una cosa, que el foco está en el balón. Entonces no pueden tomar decisiones, no pueden pensar sobre esto. Entonces para mí es bueno jugar con el balón. ¿Qué quiere decir? A veces quitarles el balón, otras veces ponerle un balón que ellos dominen, otra vez ponerle un balón blandito. Todas estas experiencias son muy buenas psicomotrizmente, pero también le permite cambiar el foco. Y a veces incluso dejar que el foco sea no el balón, sino esta toma de decisiones que será básica para luego, pues lo que para mí es súper fácil, que es que si yo voy a jugar un bloqueo directo y me hacen 2 contra 1, lo más fácil es meterte por el medio, que nosotros llamamos split, meterte por el medio. Bueno, pues esto, para mí, yo se lo digo a nuestro entrenador de minibásquet, esto lo tienes que conseguir cuando son alevines. ¿Pero cómo? Conseguir a empezar a desarrollar este proceso. ¿Cómo? Pues no es un bloqueo directo, evidentemente no. Situaciones, pues que a mí me atrapan en una esquina 2 contra 1 y me meto por el medio. Y si que me voy a meter por el medio, me cierran el medio y me voy por un lado. Y que si que me quiero meter por el medio, le fuerzo a abrirse un poco e intento ir por el medio. Y entonces, pues una vez lo haré con balón, otra vez lo haré con un balón muy pequeño, otra vez lo haré sin balón de nuevo, otra vez lo haré pues con 2 balones, depende. Y este proceso bien encauzado durante las diferentes etapas de los niños y siempre adaptados a las necesidades de cada niño, cada niña, porque todo no son un proyecto deportivo, sino son, nosotros tenemos 100 jugadores, 150, no puede ser un proyecto, son 150 proyectos para cada chico, o sea, uno para cada chico. Entonces, esto adaptado a las necesidades de cada uno, hacen que cuando son juniors o seniors de primer año y de repente le hago un 2 contra 1, se meta por el medio. A lo mejor la pierde, pero ya entiende el concepto. Yo creo que esto es básico para optimizar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo veo así. Es un poco como lo veo ahora mismo, justificado pues un poco estudios científicos que hay, evidentemente en la experiencia. Entonces, resumiendo, lo he hecho un poco con trampa, porque creo que lo tercero que hablemos es lo que debemos tener claro, o sea, lo primero, lo que falta, la parte que nos falta por hablar, eso es lo primero. Es decir, lo que queramos conseguir globalmente. Luego,
desde el contexto, desde la contextualización, cómo lo partimos para que lo entiendan y lo vayan desarrollando y ellos vayan descubriendo y sacando sus propias herramientas, y todo esto pasándoselo bien, porque es muy importante. Os hablaba antes de las emociones y es importante regular las emociones que haya, pero claro, yo si un niño va a hacer una finalización y el defensor va en su lado derecho y él decide terminar con la izquierda y el balón va al otro lado del campo, yo no le puedo decir vaya mierda, no le diré fenomenal, qué bien, no, pero le he fallado. ¿Qué más nos da si has tomado una gran decisión? Entonces luego ya veremos cómo lo mejoramos o qué hacemos, pero claro, si yo le digo vaya mierda entrada porque no te vas al otro lado, te la metes, pues evidentemente. Y eso no quiere decir que por la izquierda haya que ir por la izquierda, sino que depende de dónde está el defensor para tú finalizar. O dónde está el defensor y cuáles son tus fortalezas. Pero claro, si yo lo que quiero en un niño de 10, 11, 12 años, 13 años, aparte de fortalecer lo que allí hacen bien, es conseguir unos mínimos, tengo que potenciar esto. Y sobre todo, pues estar muy pendiente de regular, de ayudarle a regular sus emociones para que permitan este tipo de aprendizaje. ¿Qué más? Diego García te pregunta, ¿cómo haces para integrar las emociones y su control en situaciones condicionadas, reducidas? Bueno, es un aspecto muy, muy difícil porque primero uno tiene que aprender a autorregularse, ¿no? Entonces, claro, como entrenador a veces nos callamos o miramos para otro lado y estamos comunicando cosas al jugador, y estamos expresando una emoción. Es decir, creemos que los jugadores son tontos y es el principal problema de los entrenadores. Los jugadores son muy listos, saben si llevas entrenamiento preparado, sabe cómo te ha ido el día y sabe todo. Entonces, yo creo que lo primero a tu respuesta es hacer una auto... Cada día intentar mejorar todo lo que es el proceso de uno mismo de autorregulación. Porque, claro, no se puede pedir algo sin dar ejemplo. Pero si yo quiero conseguir algo, es decir, pues en este caso, aunque es muy complejo, ¿no?, que se autorregulen, yo tengo que dar ejemplo, pero cuando lo consiguen tengo que valorarlo mucho. Es lo mismo, yo quiero que, para mí es muy importante que lleguen a la hora. Yo tengo que dar ejemplo y estar siempre a la hora, pero cuando alguien está a la hora tengo que reforzarlo mucho, yo quiero tengo que reforzar esa conducta mucho, no solo sirve con dar ejemplo. No, yo creo que esto ayuda mucho a que la gente consiga las cosas. Y así mismo, ¿no? Hay momentos del proceso que a mí me gusta hacerlo en frío. Es decir, no hay emociones, ¿no? Entonces, pues experimenten, que prueben, o si es más directivista, o pues, digamos por un lado, que lo vayan haciendo, pero que sea pues, como una nevera, en una nevera, ¿no? Y ahí yo, pues, tengo que hacerlo, ¿no? Ser muy, muy, muy frío. Y tu lenguaje, bueno, pues tiene corporal, tu lenguaje no verbal, y tu lenguaje verbal tiene que ayudar a que sea frío. Y en otros momentos, pues da igual en qué parte, en lo que estemos entrenando, sea técnica individual, sea la táctica colectiva, sea lo que sea, y que tiene que haber emociones. Las emociones parten, yo creo que ayuda mucho a generarlas el sistema de puntos. Es decir, si tú quieres que el jugador mejore los tiros libres, evidentemente puedes hacer muchos tiros libres. Mejorar la técnica y tal. Pero también tiene que aprender a regular sus emociones, la frustración que se genera cuando fallas un tiro libre y pierdes el partido. Cuando pierdes o metes el tiro libre y lo ganas, o cuando empatas, o cuando fallaste, todo esto, ¿no? Y esto no se entrena. Esto hay que entrenarlo. Yo no os hablo de la técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, todo lo que es de tiros libres son competiciones. Y esas competiciones pues, generan un determinado estrés. Y aún así, el que pierde aún tiene una oportunidad más. Y dentro de esos 6 que no han ganado, pues hay uno que tiene que meter tantos tiros libres que yo diga y se genera un estrés. Y si mete, pues te da unos puntos a todos. Pero si falla, te quita unos puntos. O sea, a final de la semana o del mes hay una valoración de los puntos y una competición. Yo creo que haciendo esto, que está entrenando la técnica y la técnica del tiro libre, pero está generando una serie de emociones que sin ser parecidas a las de un partido ayuda. Lo mismo, ¿no? Lo mismo la va a jugar 3x3 continuado, lo que estoy jugando. Y yo quiero mejorar pues, el control un poco como autorregulo para tirar los tiros libres. Pues puede ser que si meto canasta, tengo que meter un tiro libre y esa canasta vale doble. Pero si y una vez conseguimos esto, pues también al fallo, es decir, que sea más duro. Yo creo que esto
hay que entrenarse en todo esto. Primero, con los chicos, incluido los jóvenes que yo tengo, de la edad que yo tengo, a identificar esas emociones, porque muchos de ellos tienen emociones y no las identifican, ¿no? Entonces tú, como entrenador, generas un contexto donde se den esa serie de emociones y a partir de ahí, una vez las identificamos, pues hablamos sobre ello. Y una vez ellos son capaces de identificarlas, pues no, me sudan mucho las manos, estoy muy nervioso, no, miro con agresividad a no sé quién, pues qué estrategia puedo seguir para regularla. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Primero las de uno, que eso ya es un trabajo muy, muy grande, y después exponer a los jugadores a que haya emociones en el entrenamiento, y una vez ellos pues se dan cuenta de las emociones que hay en el entrenamiento y en el partido, pues intentar trabajar sobre una o dos, pero sobre todo dando primero identificándolas, que es lo más importante, y luego ya la estrategia a seguir. Entonces, incluso tenemos alguna palabra clave para ayudar a unos compañeros a otros. Por ejemplo, si se desactivaban y lo veíamos, trabajamos un poco por dos zonas, ¿no? Zona roja o zona azul. Un poco en función del estado mental en el que estuviese el equipo, los jugadores. Entonces, tenemos palabras claves para pasar de esa zona roja a la zona azul, que ellos se decían y que eso desarrollaba en ellos. Pues ahora voy a intentar, por ejemplo, para explicaroslo bien. Si dos o tres jugadores que ya teníamos un poco catalogados se daban cuenta que estábamos en rojo, es decir, estamos mentalmente negativo, pues porque habían fallado dos, nos pasaba, ¿no? Dos triples fáciles, una bandeja, y entonces eso, pues empezamos a pensar qué mierda somos, que no metemos ni una, entonces empezaba a bajar nuestro nivel defensivo, entonces ahí lo que a palabra clave le decíamos sprint, ¿no? Es decir, que después de ese tiro, de esa acción, sprint para bajar atrás, pero para activar. Lo que queríamos era activar nuestro plan B. Entonces decíamos, desde algo negativo, necesitamos buscar una oportunidad. Porque desde esa palabra desencadenaba sprint. Venga, pues yo tengo que sprintar a tope, aunque en el balance no haga falta sprintar, y tengo que en esa defensa hacer dos sprints cortos. Entonces nos activamos físicamente y el anclaje era ese, para que mentalmente pues cambiar el chip y ponerme en la situación posterior. No sé si me he explicado bien porque he ido muy rápido, pero un poco hacíamos eso. Y sobre todo en momentos determinados, que el equipo estaba más en zona roja, lo trabajamos más en los entrenamientos para luego aplicar los partidos. Incluso en los tiempos muertos algunos chicos decían, estamos en rojo, venga. Y tenemos diferentes palabras clave que otro día, si queréis, pues lo explico con más detenimiento. ¿Qué más? Bueno, de este bloque ya no tenemos nada más, así que si quieres seguir con el último, seguimos y luego hago el final del primero. Muy bien, aquí hay poco vídeo. Un poco sería cómo llevar todo esto, porque es el ejemplo que... los ejemplos que os he puesto, diferentes tipos de metodología, intentando, yo creo que prevalece una mayoritariamente. Entonces, ¿cómo esto lo llevo a un equipo que entrena? Claro, yo entreno todos los días y por las noches cuando quiero y tengo la disponibilidad de los medios humanos y materiales. Pero esa no es la realidad habitual del oyente de estas charlas, ¿no? O los que veis estas charlas, que es que pues que entreno dos, tres veces, hay chicos que los traen en coche, que cogen el autobús, que llegan tarde. ¿Cómo lo llevo un poco a la realidad? Esta idea viene un poco hablando con mi amigo Augusto, que yo fui ayudante de él hace muchos años, pues me lo decía, es que claro, yo veo muchas charlas, pero nadie, claro, si yo podría hacer estas charlas, ¿no? Y es verdad, porque lleva muchos años entrenando este tipo de equipos. Pero me hizo pensar que estas cosas que hacemos los entrenadores, que tenemos, gracias a Dios, muchísima suerte y podemos entrenar, dedicarnos a entrenar profesionalmente, pues falta un poco llevarlas a la realidad del espectador, ¿no? De estas charlas, ¿no? Y yo creo que es la base del baloncesto. Entonces, vosotros entrenadores que entrenáis dos, tres veces por un salario muy pequeño, que dedicáis, quitáis tiempo a vuestro trabajo, a vuestros estudios, a vuestra familia, y que la vocación es tan grande, pues que os hace pues, formaros, entregaros, y yo creo que es un poco clave en lo que es el deporte, pero también en la sociedad, porque al final los chicos pasan mucho tiempo con vosotros y les ayudáis sobre todo a ser buenas personas, que es la clave. Pero incluso de mi equipo, que está en un sitio privilegiado y hay jugadores privilegiados, pues de los minis que nosotros tenemos, pues igual llega a 0,003 o 1.
o de mi equipo, pues ahora hay uno que está llegando, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Pero sí que la mayoría, pues tendrán que ser personas y vivir en este mundo de hoy en día. Con lo cual, poco destinado a eso, yo creo que para estas cosas que os explico, llevarlas a la realidad, pienso que es muy importante pactar con los jugadores el tiempo de entrenamiento. Es decir, vamos a entrenar tres días. Cuando entrenaba Labo ahí hace muchísimos años, cuando ellos tenían exámenes, no entrenábamos. Decirme las dos semanas de este trimestre o tal o este día, y lo pactamos de antemano, porque yo siempre he dicho lo mismo a los jugadores. Es decir, si vas a faltar porque tienes un examen, lo tienes que saber dos semanas antes, ¿no? Porque tú te has planificado, has ido estudiando y ya sabes que ese día no te va a llegar y que tendrás que repasar mucho. Pero o puede ser que un 5% de las veces, pues que el día anterior te des cuenta que no llegas y que tengas que estudiarlo. Yo creo que eso forma parte de la vida, ¿no? Aprender a planificarse y que el entrenador pueda ayudar en esta línea. Entonces, a mí, si me avisaban una semana antes o dos semanas antes, no había problema. Si el equipo me decía que un día no se podía entrenar, no había problema. Luego ya pactaríamos cuando podríamos recuperar ese tiempo o no lo recuperábamos. Entonces, para mí es muy importante que haya un consenso a la hora de decidir cuántos entrenamientos vamos a hacer y de cuánto va a ser la duración. Es decir, igualar el nivel de compromiso del equipo. Porque muchas veces pasa que un jugador está comprometido al 80 y otro al 20, otro al 30, otro al 50, y es cuando vienen los conflictos dentro de los equipos. Y da igual, si el compromiso es al 50, es al 50, pero es para todos el mismo. Que si llegamos a ese consenso, ¿no? El problema es cuando hay diferencias de compromiso. Entonces ahí es cuando hay problemas dentro de los equipos. Entonces una vez igualado, y una vez igualado ese compromiso en las cosas que vamos a hacer, pues por ejemplo, el tiempo y los días que vamos a entrenar, también es importante definir entre todos los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Pues si el equipo pacta que es importante que el conjunto de jugadores todos jueguen, pues el entrenador tiene que intentar que todos jueguen. ¿Por qué? Pues hay equipos que necesitan que todo el mundo juegue. Pero si el compromiso es no queremos ganar, intentar ganar todos los partidos, pues entonces no pueden jugar todos o todas. Porque al final baloncesto, pues si veis la rotación de esos equipos en NBA o en el playoff o tal, pues entre 7 y 8, incluso 9. Pero es muy difícil jugar con el 11 o con el 12. Entonces yo creo que esto hay que hablarlo de antemano y tener un consenso de antemano. ¿Y qué queremos hacer? Pues intermedio, pero que todo el mundo lo sepa. Yo a algún equipo, cogido una situación un poco difícil, les pregunté, ¿qué queréis? ¿Queréis conseguir esto? Pues yo creo que necesitamos esto, esto y esto. ¿Que no conseguís, no queréis conseguir esto? Pues vale, bajamos el nivel de exigencia. ¿Que tampoco, un poco más bajo, bajamos el nivel de exigencia? Yo creo que eso es básico. Que haya un consenso en el compromiso y en el nivel de exigencia a tener. Sin querer, muchos entrenadores, como Augusto hace, sin querer, lo hacemos. No lo hacemos tan explícitamente como estamos diciendo, pero sin querer, entre los jugadores, los equipos que se llevan bien, que van haciendo durante años, llegan a este consenso sin querer. Entonces, una vez tenemos los objetivos, la exigencia, el compromiso, creo que es vital el entrenamiento antes o después. Que si hay algunos jugadores o todos que quieren mejorar algo individual, pues se debe trabajar antes o después, sea en el aspecto condicional o sea en el aspecto técnico-táctico. Me dices, no, es que no hay espacio. Sí hay espacio. Otra cosa es que el entrenador no tenga el tiempo. Si tenemos, no necesitamos tampoco ese entrenador, puede haber un entrenador del club que ayude. Pero yo creo que entrenar a 2-3 jugadores en una esquinita, a ir media hora antes y hacer un trabajo condicional, si los jugadores quieren, aunque si no quieren yo os digo que no se consigue nada, se puede hacer. Y esto, pues, repartirlo bien. Es decir, no solo dedicarlo a ese jugador que nos cae bien, o a esa jugadora que nos cae bien, o a ese jugador que lo hace muy bien, sino a todos. Yo os dije mi opinión sobre jugadores que tienen menos nivel, que para mí es muy importante que mejoren. Entonces, este trabajo individual un poco reducido, pues de 20 minutos, de tal, también se puede hacer antes de los partidos. Hay partidos que ya sabéis, bueno, que son más fáciles o más difíciles. Hay partidos que también antes del partido se puede entrenar de alguna manera y se puede optimizar ese tiempo para el trabajo individual o trabajo colectivo. Pues mira, en el calentamiento hoy
ya sabemos que el partido va de esta manera, vamos a hacer más tiro. Vamos a hacer, cambiar un poco el calentamiento para hacer más tiro. Lo que no vale es que entrenar poco y luego ir al partido, que tenemos media hora para calentar, y el entrenador se siente con el delegado a hablar sobre las fichas y que estén los jugadores haciendo la rueda por la derecha, fallando entradas y riéndose. Si lo que queremos es mejorar, y mejorar pues la entrada con la izquierda desde el bote, es un momento idóneo. Y para que lo mejoren, el entrenador debe estar ahí. Eso lo digo a nuestros entrenadores de formación. Copiamos mucho lo que se hace en la CB. Pues entra en la CB, entra cuando quedan 10 minutos, se sienta, no sé qué, se prepara. Pero no entrenamos en la CB. Tampoco llevamos traje. Y tengo dudas si es en la CB se sientan los entrenadores y sientan al equipo, porque es obligatorio por televisión, para que la cámara entre bien, se vea bien y se escuche bien. Pero en el resto de categorías no. Se puede sentar uno de pie, cuatro tal, o como queráis. O sea, no hace falta copiarlo todo. Lo que se hace en la CB o en Euroliga o en la NBA tiene una razón, a veces por reglamentación y a veces por moda, muchas veces por moda. Yo creo que no hay que hacer todo igual. Hay que hacer cosas diferentes que vayan en función de la personalidad y lo que queramos conseguir. Entonces, el entrenador de formación para mí debe estar antes calentando, haciendo una broma, tirando, pasando, entrenándolos, estando con ellos, no sentado. Eso es un poco lo que... Y en estos equipos, pues que entrenan dos o tres veces, aunque sean senior, también, porque el aspecto de estar con ellos también creo que es importante. Bueno, una vez hablamos de este trabajo extra, que estamos hablando de, claro, no pueden venir dos horas antes, sino de ir de 20 minutos en 20 minutos, esta hora, hora y cuarto, que hay una parte que se trabaje la técnica y la táctica individual desde el juego global, desde el 5 contra 5. No tiene por qué ser al final, puede ser al principio, por el medio o al final. Pero es muy importante. Por ejemplo, vamos a trabajar el pase. Pues jugamos 5 contra 5 sin botes, pero solo en la primera media parte, es decir, en el primer medio campo, en el campo defensivo, ahí no botamos. En el campo delantero, pues tenemos dos botes, pues ya está. O jugamos 3x3 continuado, 4x4, y todos los pases que demos, porque queremos trabajar el pase desde el bote, todos los pases que damos son o sin botar o desde el bote. Si tú botas, agarras y... la vas a y solo puedes tirar, pues para conseguir ese objetivo. Es decir, muchos juegos de cuatro que estén jugando desde 5 contra 5 se puede hacer para trabajar esos aspectos de técnica y táctica individual que queramos mejorar. Evidentemente, depende de la edad, depende de lo que quiere el equipo y de las necesidades del equipo y lo que quiera mejorar serán unos u otros. Pero siempre habrá algunos, porque un señor zonal podrá mejorar por la serie de contraataque. Pues también, si sacamos el contraataque en 4 segundos, éxito, extra punto. Estamos jugando, estamos trabajando esos aspectos de técnica y táctica individual. Es decir, trabajarlo ya desde el juego global. A veces incluso desde el juego reducido. Y después, esto también podría ser desde la defensa. Es decir, vamos a trabajar la presión. Pues yo empezaría, porque quiero presionar, desde el 5 contra 5. Vamos a aprender las posiciones del 5 contra 5. Pero ahora, los atacantes no van al 100%, van al 50% y solo pueden, tienen solo que jugar con pases, no vale botar. O no se puede cortar el pase y así aprendemos las posiciones de la primera parte. Luego ya jugamos 5 contra 5 y vamos incrementando. Es decir, en este juego 5 contra 5 debemos dominar los niveles de intensidad y qué hacer. Y eso, el ataque o la defensa, ayuda a la otra parte a mejorar. Y después también, en este 5 contra 5, dejarles jugar, dejarles competir. Yo creo que es importante durante un momento que hayamos trabajado esa técnica, táctica individual o el aspecto defensivo de esa perspectiva global. Ahora vengo, os dejo jugar, vamos a jugar a tantos puntos. Y que compitan para, bueno, hablar de esto que os decía, ¿no? De que se generan estas emociones. Esto, con tres cosas en defensa. Balance defensivo, uno contra uno y rebote. Se puede trabajar como queráis, que para mí es básico, y tiro es lo fundamental. O sea, hablando de baloncesto, sería trabajar la técnica y la táctica individual, todo lo que vayamos a construir desde el juego global a las partes, y trabajar muy bien, porque es básico para conseguir que un equipo compita, tener un buen balance defensivo, conseguir un buen balance defensivo, dominar uno contra uno en defensa, y el rebote. Más mucho tiro. Es decir, tiro adaptado a las necesidades que tenga el equipo. Tiro, cuando hablo de tiro, hablo de finalizaciones. Y cómo lo entrenéis. Yo creo que estas partes, primero, consensuar el nivel de exigencia que queremos conseguir y de qué manera lo vamos a hacer. Después, trabajo individual, muy cortito, para no agobiar ni nada, 20 minutos, 25 minutos, en función de los medios que tengamos. Pero siempre se puede hacer algo, antes o después. Y
optimizar el tiempo en pista desde eso, desde la mejora del equipo, porque al final el equipo tiene que mejorar, desde el juego global, pero con cosas que son sagradas, ¿no? Que es el balance, el rebote uno contra uno y meterlas. Así que nada, ya me diréis qué opináis de esto, qué preguntas tenéis sobre esto, o de esta parte, o de la segunda, o de la primera, o de otra cosa que no tenga nada que ver con lo que hemos estado hablando. Vale, bueno, pues si te parece, empiezo con una pregunta que hay del primer bloque mientras les damos tiempo a que te escriban sobre este. Vale, Quique do Pico te pregunta, ¿qué deportes crees que van avanzados en la metodología de la enseñanza de aprendizaje y por qué? Para fijarnos en ellos. Bueno, es que el otro día tuvimos una charla, bueno, tuve que hacer una charla para los diferentes deportes de secciones, ¿no? Estaba el hockey, fútbol sala, balonmano y baloncesto. Entonces un entrenador de hockey, no sé si es el primer equipo o un ayudante primer equipo o del segundo equipo, me hizo una pregunta. Nosotros nos fijamos mucho en otros deportes y es verdad, porque ellos todos los bloqueos, según me dicen, han aprendido mucho el baloncesto, ¿no? ¿Y vosotros de qué aprendéis? ¿Os fijáis mucho? Y yo fui sincero. Dije, yo creo que poco. Creo que poco. Entonces creo que la pregunta de Quique es muy buena. Pienso que el balonmano, metodológicamente, está progresando mucho, sobre todo a la hora de enseñar. Enseñar en la élite, pero también enseñando en categorías de formación. Creo que es un deporte que metodológicamente, de cómo conseguir pues que pasen el balón, sobre todo, ¿no? Que jueguen sin la pelota, que es muy común al baloncesto, nos puede ayudar mucho. Creo que el balonmano, yo creo que el hockey y fútbol, claro, el fútbol es tan amplio que... Pero, por ejemplo, nosotros donde estamos... hacen un gran despliegue en lo que es la metodología de enseñanza del fútbol. Entonces, muchas cosas que hacen, pues a mí me sirven, ¿no? Y lo que es crear una identidad y un modelo. Pero claro, yo creo que también depende de los sitios que tengamos cercanos, ¿no? Porque al final, como yo cuando fui a ver los entrenamientos de San Antonio Spurs, yo vi una serie de cosas, pero no puedo decir que eso sea igual en todo Estados Unidos, en todos los equipos de la NBA, ¿no? Porque en cada sitio... Pero yo creo que sobre todo en balonmano están desarrollando mucho lo que es la metodología de entrenamiento. Ha avanzado mucho por la estadística avanzada. De hecho, yo creo que como la NBA, los franquicias se copian mucho, porque tienen miedo, ¿no? Pues cuando algo funciona, algo se pone de moda, todo se copia. Mi pregunta es quién será el primero que haga algo diferente y que no sigan tomando decisiones estratégicas solo basándose en la estadística avanzada. O algo de la estadística avanzada evoluciona. Están con el tracking, que quiere decir que ellos valoran todo, porque en cada segundo saben dónde está el balón y los jugadores, entonces de ahí salen millones de datos y eso les da pues muchísima información. Pero algo habrá nuevo que mejore a esto, ¿no? Y ahora mismo se están dando cuenta de que los jugadores tienen que mejorar técnicamente. Entonces, algunas franquicias ya están invirtiendo dinero en contratar entrenadores para que haya un desarrollo personal. Allí ya sabéis que hay un perfil de entrenador ayudante que es el exjugador, el former player, porque los jugadores tienen un de alto nivel de NBA, o yo por ejemplo tengo a Roger Grimau en el Barça, jugando en el Barça, tiene su foto allí, empatiza muy bien con los jugadores y tiene una gran relación con los jugadores que les ayuda, bueno, a que hagan, pues vota aquí, pasa allí, es muy fácil, y esto en la NBA se han dado cuenta, con lo cual fijaréis en la mayoría de las franquicias tienen exjugadores que son, si pueden ser referentes en la franquicia, mucho mejor, entonces llega mucho más fácil al jugador, y más cuando se trata de mejorar aspectos, ¿no? Individuales. Pero claro, a veces la formación de estos jugadores no es tan grande como la de otros entrenadores. Entonces lo que hacen es, están intentando contratar entrenadores para que entrenen a estos entrenadores, para que creen una línea metodológica. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que fijarnos, no diría tanto en el mejor deporte, en dónde se entrena de una manera que al jugador se le ayuda a mejorar. Yo creo que nuestra función es meramente pedagógica, desde mi punto de vista, y más en las edades de formación en las que estamos, y nos debemos especializar en cómo enseñar bien, es decir, que este proceso se optimice al máximo, que el tiempo va en contra nuestro, entonces se tiene que optimizar y debemos dominar muchas estrategias pedagógicas y a la vez debemos estar dentro de un plan. Pero mi pelea un poco
en nuestro club es que el plan sea el mismo. Es decir, que cuando un jugador pase de un entrenador o de una categoría, una edad o de una pista a otra, el plan sea el mismo, que sea un paso, cambia la voz, que es bueno, pero que las ideas van evolucionando, no cambian. Se va sobre las mismas ideas, el plano es el mismo para llegar pues, a mi objetivo. Yo creo que esto es fundamental para que los jugadores vayan encauzando todos los conocimientos. Vale, y tenemos una pregunta de Iago Castro que te pone, en cuanto al avance de la metodología de trabajo en otros deportes, hace tiempo escuchaba a Thomas Tuchel que redujo el campo de fútbol de entrenamiento sacando el espacio de las esquinas del campo formando un rombo, porque dijo que esto mejoraba su calidad en el juego de su equipo. En NBA hay equipos probando línea de 4 puntos. ¿A dónde crees que se dirige la metodología de trabajo y de enseñanza en el baloncesto? Bueno, en la NBA, a ver si soy capaz de... No sé si se verá aquí. Aquí no se ve, ¿verdad? No, en esta foto no se ve. Pero bueno, hay una línea amarilla, no sé si la veis. No, aquí no. A ver cómo me pongo para que se vea. Ahora. Sí, en la línea sí que se ve. Pues ahí no solo en NBA, sino en más sitios que se hace. Ahora cómo me salgo de esto aquí. Bueno, esto está muy de moda en bastantes equipos y clubs, ¿no? Aquí es diferente. Aquí yo creo que el baloncesto va a aprovechar bien las esquinas, entonces premiar mucho el tiro de las esquinas. Y jugar fuera de la línea de tres, es decir, a 9 metros incluso, no es solo para tirar desde ahí, sino para otras cosas relacionadas con el spacing y los pases, ¿no? Entonces, claro, que tú estés entrenando todo el rato con la línea ahí, pues ayuda mucho a generar ese hábito. ¿Hacia dónde va el baloncesto? Por ejemplo, yo intento, pensando en otros deportes, ¿no? Lo he visto en fútbol, lo he visto en balonmano, ponen la portería en medio campo, entonces hacen un juego reducido. Claro, yo digo, ostras, estos ejercicios de 3x3 o 4x4 o 2x2 incluso, que yo puedo poner la canasta en medio campo o no, en 3/4 de campo, sería fantástico, ¿no? Porque a mí no me interesa a veces que corran 28 metros, me interesa que vayan de un lado a otro, que haya tiro, que tengan que ir. Yo no os digo nada en niños, ¿no? Donde las conversiones ataque-defensa, defensa-ataque son básicas, ¿no? Para atacar y al rebote, no la defiendo, no la tiré bajo, no ahora corro. Y esto se tiene que dar, tienes que tener muchas experiencias. Entonces, si la canasta está, si el recorrido es más corto y aumentas el número de frecuencias, estas experiencias, mejoras mucho. Yo creo que no solo son los espacios, sino en lo que es la formación, va un poco ahí, a jugar con el campo o con las canastas, de manera que se repitan mucho las experiencias que queremos. Pues si quiero que corran más, más, pero si quiero que haya más tiros, más tiros. Conseguir más canastas, conseguir diferentes tipos de balones. Yo creo que esto es básico. ¿Por qué un equipo alevín tiene que jugar en canasta pequeña? Algunos sí. Entonces el año pasado nuestro equipo alevín, a partir de enero, jugó en canasta grande. Pero no lo hicimos a lo loco, fuimos subiendo la canasta. Yo creo que, focalizando tu pregunta en lo que es la formación del jugador, pueden adaptarse mucho a los jugadores que tenemos y ser creativos. Y no pensar siempre en hacer lo mismo. Yo creo que no es volverse loco innovando, pero sí, yo creo que al jugador hay que estimularlo además. Tengo experiencia con los jugadores de este año, de estos 2 años en el Barça, que tú haces una cosa 3 semanas y ellos adaptan, son máquinas adaptativas. Tienes que irle cambiando siempre para obligarlos a adaptar, porque en 2 semanas se adaptan y ponen el automático y no piensan. Y yo lo que quiero es que piensen. Entonces, toda la evolución de la formación del jugador va... Yo creo que a que se lo pasen bien, a que no tengan miedo a equivocarse, porque el miedo es el peor enemigo que hay para aprender, y a pasarlo bien, repito, a disfrutar, pero disfrutar de equivocarte, es decir, saber que tienes que equivocarte, perder ese pase para conseguirlo. Y de tener, saber un buen camino a lo largo del año y de los años a llevar dentro del club. En lo que es el profesionalismo, en lo que es el alto nivel, parece que la tendencia va hacia el small ball, es decir, a jugar con pequeños y abrir el campo lo máximo posible. Pero yo creo que no, que el poste bajo, el poste medio, creo que va a dar volverá a dar sus años de gloria.
pero a lo mejor no desde el jugador más grande, sino de los jugadores exteriores que jueguen ahí y los grandes abiertos, no sé. Yo creo que la polivalencia va a ser una de las cosas que pasarán en el futuro. De hecho, en la NBA ya pasa, ¿no? Si voy a jugar a Boston, pues todos juegan de todo, diferentes posiciones. Yo creo que tener puntos fuertes muy buenos en tu juego, pero dominar todo al máximo. Yo creo que, o sea, que tener un mínimo, perdón, lo he expresado fatal, tener un mínimo, ¿no? En todos los aspectos. O sea, no tener un uno. No, es que yo no puedo defender ahí. No, es que yo no puedo tirar ahí. No, yo creo que esto a los jugadores no va a pasar. Yo creo que va hacia la polivalencia, hacia el tiro, pero sobre todo hacia el pase. Yo creo que el pase va a ser clave, que todos los jugadores pasen muy bien el balón, que todos lleven el balón al ataque. Un poco hacia eso. Y en la formación, repito, hacia desde los medios materiales que tenemos, pues para pintar una raya es fácil. Para mover la canasta, dependiendo, para mí es muy difícil porque tengo anclajes, pero otro puede ser. Pero yo a veces tengo canastas a los lados y jugamos en esta canasta y de aquí te puedes ir a una de allí. No me voy a la de allá, que es lo normal. No, quiero que ahora vayan para allí, yo te tome decisiones, para allí, para allá. Creo que esto es muy divertido para los jugadores, muy divertido para los entrenadores, pero además nos hace despertar a todos. Vale, bueno, preguntas ya no nos queda ninguna. Tengo dos opiniones que nos habían puesto al principio de la charla de lo que habías hablado. Si te parece, te las leo las dos. Y ya, pues, si quieres, comentas lo que quieras. Muy bien, muy bien. Vale, pues bueno. Voy a encender la luz, ¿eh? Vale. Cuando estés, empiezo. Dime. Vale. César te dice, me gusta entrenar gestos analíticos para mecanizar, pero entiendo que para que el jugador pueda llegar a aprovechar el gesto entrenado es necesario darle una transferencia al juego. Es decir, es necesario entrenar en situaciones de juego, ya sea con defensa condicionada o con ciertas situaciones que propicien el uso del gesto técnico practicado analíticamente. Y Denise te dice, en mi opinión, este tipo de trabajo es útil. Es útil en trabajos individuales fuera de los entrenamientos de equipo, en pre-post-entrenamientos o para ganar confianza en un gesto concreto, en un volumen de tiempo corto. Sí, más o menos va por ahí, ¿no? Como todo en la vida, ni todo es blanco y negro. Yo creo que es básico adaptarse a los jugadores, a las jugadoras, a los medios humanos y materiales que tenemos. Está claro que hay un método que está demostrado que optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de las problemáticas que hay es que a nosotros no nos han enseñado así. Entonces, sin querer, creemos que para aprender inglés es mejor estudiar gramática. De hecho, aún sigue pasando. Es decir, muchos años más tarde, sigue pasando que para aprender inglés, hablar inglés, estudiamos gramática, ¿no? Pero yo creo que las necesidades son jugar y aprender a jugar, aprender jugando. Pero no quiere decir que haya jugadores, momentos determinados, que necesitan o exigen el método analítico, como todo. Yo, de hecho, como habéis visto, lo usamos a veces. Os explicaría por qué razones hemos usado esto, este momento o no. Pero es un poco por estas cosas que estamos comentando, ¿no? Experimentarlo. Yo creo que es bueno experimentar las cosas, probarlo, pensarlo, leer sobre ello. Leer es muy importante, leer sobre metodología. Yo os digo que es una de las claves de mejorar el baloncesto y que haya más practicantes y que no dejen de jugar. Porque una de las aspectos importantes, ¿no? En lo que es la adherencia al entrenamiento, es decir, que quieran venir a entrenar, a jugar, es que se sientan competentes. Que se sientan que lo que están haciendo les ayuda a mejorar, que se sienten bien. Entonces, en eso debemos nosotros, pues, focalizar nuestra atención. Bueno, y tenemos la última pregunta. Uh-huh. Que Quique do Pico te da las gracias por tu excelente charla y te dice si podrías darnos alguna pista de cómo trabajar el rebote, un gran olvidado. ¿El rebote? A ver, venga, a ver si ahora no... Algunos ejercicios de rebote, a ver si los encuentro. Vamos a improvisar un poco. A ver, yo creo que aquí hay algunos. Va, esto es un ejercicio. Ahí lo veis bien. ¿Lo ves bien? Bueno, os explico el ejercicio y luego os explico la competición. Hay una fila, ¿sí? Puede ser 4 o 5, la mitad de los jugadores que tengáis. Entonces se trata de pasar, de hacer un autorrebote, como queráis hacerlo, si queréis en defensa o en ataque, pasar a un lado y bloquear al otro, hacer box out, como veis aquí. Entonces, normalmente como nosotros lo hacemos, es competitivo. ¿Por qué hacemos el rebote competitivo?
porque si no, no lo hacen con la tensión adecuada. Es decir, para trabajar el rebote defensivo se necesita ir bien al rebote de ataque, porque si no, si no vas al rebote de ataque, no trabajas el rebote defensivo. Y viceversa, ¿no? No puedes ir a aprender al rebote de ataque si no te bloquean bien, porque vas allí y los coges todos. Entonces, es como todo. Yo lo que he aprendido al cabo de los años es que el ataque y la defensa son vasos comunicantes. Es decir, no puedes mejorar... Si yo quiero mejorar mi balance defensivo, pero no juego mucho contraataque o bien, mi balance durante los entrenos pues será el que sea, como no corremos, pues no mejorará. Cuando juego contra un equipo que hagan bien contraataque esa semana, quiero, no puedo. Tengo que ser a mi equipo a correr bien. Entonces, todo eso son pasos comunicantes, ¿no? Lo mismo en la zona. Yo no entro si es mejor o peor defender en zona. A mí me da igual, en la categoría que sea, como si es sub 3 años. Porque lo que hace el otro yo no me puedo meter. Entonces, que me defienden en zona y yo tengo que aprender a atacar. Si yo no le enseño unos mínimos sobre la defensa en zona, pues no puedo mejorar. Esto es lo mismo en el rebote, ¿no? Entonces, lo que hacemos son 2 minutos o 3 minutos que están en los mismos roles, pam, 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 tiro y tal. Entonces, aquí valoramos a los que atacan, que van cambiando su posición, de aquí a aquí, de aquí a allí, pues cada canasta, pues es 3 puntos. ¿Sí? Si cogen el rebote de ataque, pues pone, perdón, cada canasta vale 1 punto. El rebote de ataque vale 3 y el rebote defensivo vale 2. Si hay canasta, se sigue jugando. Si el rebote de ataque valdría 1 y seguimos jugando para meter canasta, si fuese el rebote defensivo valdría 1 y ya se acabaría el juego. Es una competición. Y luego cambiamos los roles. Entonces, para que lo veáis un poco, este ejercicio. Pum y box out. Y van al rebote y juegan. Aquí hay muchos jugadores porque era uno de los primeros días de pretemporada. Esto luego le damos más variantes, pero es la primera vez que lo hacíamos, para que esté todo el mundo moviéndose. No esté tanta gente parada. Bueno, ahí lo tenéis. Luego cambiaríamos. Entonces hay una serie de puntos. Yo os digo, si es canasta, también hay rebote. Y es más, a veces hacemos, si hay canasta, hay que meter 2 canastas. Y va ahí con contabilidad de rebote. Entonces aquí entrenamos diferentes maneras de ir al rebote. Perdón. De ir al rebote. Se puede... Sí, algún clip que valga para algo. Aquí, fijaros, este chico es junior de primer año, está en la, casi en julio. Fijaros cómo bloquea. ¿Sí? Entonces, lo principal es partir de estar en una posición de ayuda, en el lado de ayuda. ¿Sí? Entonces, ahí el tiro, yo creo que desde la, en la posición de ayuda, lo mejor es ir lateral, acogerlo y contactar con él lateralmente antes de que entre en la zona. Es lo que hace Felipe Reyes aquí, que te hunde debajo del aro. No, tú desde esta posición de ayuda vienes aquí, donde estoy poniendo la flecha. Y desde ahí, desde un contacto lateral, pues puedes hacer box out, evitando que vaya hacia arriba, pivotando. O aquí yo les digo, si va por el fondo, que giren, que hagan reverso y que los echen del campo. Es decir, que se vayan fuera. Bueno, aquí ya habría más cosas, ¿no? También hay, Pesic habla mucho de hacer bump. Es decir, que aunque llegues tarde, le hagas un bump, que bump quiere decir un contacto corto con el cuerpo, con el pecho o con el hombro, para evitar que vaya en carrera. En ataque aquí, voy a poner en azul, hay, a mi entender, 3 técnicas. Una, que es ir en carrera, ir a la posición de rebote. 2, venir aquí y cuando hacen el box out, aprovechar de ese contacto, no sé si habéis hecho judo, de ese contacto. Entonces, todos los giros que hago con contacto son más rápidos. Con lo cual, cuando contacto con él, giro y me voy a la posición de rebote. Y 3, llego y cuando me contacta, hago como crawl. Crawl quiere decir, en crawl, que levantas, los americanos llaman swing move. Perdón. Levantan el brazo de tal manera que te aparta luego cuando bajo, ¿no? Cuando hago el crawl arriba y bajo, pues lo desplazo y gano la posición. Y luego, pues hay la de Felipe Reyes, ¿no? Que es ponerte ahí y empujarlo debajo del aro desde una posición lateral. También hay cosas importantes aquí, que son 2. Una, ir a la hora a la área de rebote. Al área de rebote. ¿Qué quiere decir? Que en defensa y en ataque hay que conocer que si hay un tiro desde el tiro libre, desde el centro... Joder, no me voy a quitar esto. Me lo he cargado.
Si hay un tiro desde aquí, bueno, no va, ahora no lo voy a pintar. Si hay un tiro desde el centro, desde el tiro libre, el 60% de los rebotes caen en la zona central. Si es desde 45 grados, 70-75 cae en la zona de 45 grados del lado contrario. Y si es desde donde está tirando este chico, Baggi, desde el córner, suele caer paralelo a la línea de fondo. Cuanto más cerca tiras, más cerca, cae el rebote más cerca, cuanto más lejos, cae más lejos. Yo creo que esto es muy importante, anticipar ir a la zona. Es decir, este chico debería ir, pues que la pinta, ah, ya sé por qué lo pintaba, debería ir, a, como tira desde aquí, el rebote caerá desde aquí, aquí, a esta zona. Si yo hago un trabajo y me meto debajo del aro, me meto aquí, probablemente sea una mala posición de rebote, porque estará aquí y el rebote caerá allí. Yo creo es muy importante conocer las áreas, ir cuando tira, ir a bloquear cuando está tirando, ir lateral y las técnicas de rebote. Nosotros la verdad es que lo trabajamos bastante. Aquí hay otro. Que es lo mismo en 2 contra 2. Mismos puntos, puede bajar los puntos como queráis. Pam, pam. Y ahora, pues hacemos, este sí que lo hace fatal, contestar el tiro y el box out. Ahí seguimos jugando, 2 contra 2. Bueno, aquí tenían que salir corriendo al otro lado. ¿Sí? Vale. Bueno, creo que así rápidamente y muy por encima os he explicado algo del rebote de ataque y del rebote defensivo. Y luego también, estaba buscando aquí una cosa. El rebote yo creo que debe... siempre lo tengo. Trabajarlo en no parar, es decir, en seguir, en seguir. Bueno, es como esto. Fijaros en esto. No encuentro nada. Es decir, aquí pues trabajamos esto, que es salto vertical. Es decir, hay veces que tú no puedes llegar a la ayuda. Muchas veces la ayuda no es una penetración por el fondo, la ayuda debe ser después de 2 botes aquí a la altura de la zona, ¿no? Parando con el cuerpo, vale. Pero hay veces que no llegas, como en este caso. Nosotros trabajamos bastante esto, se trabaja mucho en NBA, ¿sí? Que es el salto vertical. Que es que ya está tirando con 2 pies, sobre todo cuando hace una extensión, y tú haces con un salto vertical, con un bloqueo de voleibol. Entonces aquí nosotros lo obligamos a llegar tarde. Lo obligamos a llegar tarde para que se dé la situación, porque si no él tendría que estar en la posición de ayuda. Pero después, una acción más, ir al rebote. A veces ahí no le obligamos a tirar a los chicos para que no se hagan daño. Si dominan ya la extensión, pues sí, sí lo hacemos, ¿no? Creo que Sergi, que este Sergi Martínez la hará bien. Pero aquí, esta acción más el rebote. Bueno, es un poco artificial, pero trabajamos así. Otra vez tiramos y van al rebote. Tengo que hacer que todo acabe en el rebote, que todo acabe en otra acción. Tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. ¿Vale? Bueno, no sé si... Creo que he contestado aquí que lo mejor que he podido. Resumiendo, no hay rebote defensivo sin el ofensivo y viceversa, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo sistemáticamente, y para nosotros siempre tiene un valor el rebote de ataque en todas las competiciones que hacemos, un +2 que llamamos, +2 puntos, y hay que dominar tanto lo que es la intención, es decir, cómo voy, cuándo voy, desde dónde voy, tenerlo bien claro, a dónde voy
y eso hay un conocimiento teórico y otro experimental, ¿no? También sean los niños, callaros, cuando nosotros tenemos una aula de una ciudad deportiva que era una piedra. Es decir, los tiros salían súper lejos. Entonces, a veces nos pasaba que había un tiro, nos dábamos la vuelta, no hacíamos box out o bloquear el rebote, porque el atacante no iba al rebote y el balón caía, nos pasaba por encima. Entonces, tenemos un objetivo en esa canasta, que es que el balón no nos pasase por encima nunca en el rebote defensivo. Yo creo que esto, yo cuando voy a un campo me fijo si el aro es blando, duro, eso es básico, ¿no? Y luego dominar las técnicas, ¿no? Las habilidades un poco que hay de rebote, de ataque y de defensa, que hay que entrenarlas. Esto hay que entrenarlas sistemáticamente. Y luego un poco, pues niños que todos, que conozcan todas, pero un poco ya a mi edad, pues un poco a cada uno la que le vaya mejor. Y creo que es vital, porque al final son muchos tiros que se fallan y da muchas segundas opciones, y es clave desde pequeños entrenar esto. Luego, un poco para terminar, me gustaría decir que todos los que os decía del multideporte, de esta metodología de que ellos jueguen, tiene un punto extra, y me gustaría terminar con esto, que es que nosotros, los de mi edad, yo aprendí a hacer el traspiés, que ahora es violación de pasos, porque no se pueden hacer dos apoyos sucesivos con el mismo apoyo, de un jugador muy bueno, que era un año más joven que yo, que se llamaba Pope. Porque en el patio del colegio de Salesianos se lo hacía, y dije, concho, este chico que es tan bueno, y es más pequeño que yo, es buenísimo y hace esto, que saca tanta ventaja, yo lo voy a hacer. Yo lo empecé a hacer así, a mí nadie me lo enseñó. Entonces, pues como así me pasó con el traspiés, cuando jugaba con mayores en Bayona, allí, en la playa, me pitaban pasos, no lo hacía, y cuando no pitaban lo hacía más. Pero lo mismo sería cuando fui a correr a cross y quedé de último, y esa experiencia, o retirarme, como jugar al voleibol, fueron experiencias, o jugando al baloncesto, veías con mayores, veías un movimiento y lo intentabas copiar, experimentabas cosas. Y experimentabas también emociones, es decir, si tú había 4x4 y había dos equipos fuera, y eran 5 canastas, si perdías sabías que ibas a estar media hora fuera. Esto los chicos de hoy en día, y visto cómo va la vida hoy en día aún más, no lo experimentan, no lo tienen. No juegan en la calle, les cuesta jugar entre ellos. Yo tampoco lo haría, porque con la Play, con todas las cosas que hay, comodidades, yo tampoco me iría a jugar a la calle como me iba de pequeño. Ahora ellos tienen otras comodidades, con lo cual el entrenamiento deportivo, y más en iniciación, y el desarrollo de jugadores, debe cambiar. Porque ellos vienen al entrenamiento como al laboratorio, ellos no experimentan. Entonces, por un lado, debemos adaptar el entrenamiento a las necesidades que tienen los jugadores, que tienen muchas otras virtudes que nosotros no teníamos, y tenemos unos medios impresionantes que antes no teníamos, porque poder mandar vídeos, poder mandar WhatsApp, hacer lo que estamos haciendo ahora, antes no se podía. Entonces, eso hay que aprovecharlo bien. Pero debemos, por un lado, yo creo que fomentar el juego, que ellos jueguen por sí mismos, porque desarrolla mucho la inteligencia y la socialización. Es muy importante fomentarlo como entrenador. Y pues vamos a hacer una postemporada organizando un campeonato de 3x3. Yo creo que eso es más importante que no hacer tecnificación o tiro, porque ellos necesitan de eso. 3x3, y pita la defensa, y si no, tenemos una moneda, todo eso. Porque les va a enseñar mucho para el juego y para la vida. Y después, nuestro entrenamiento, que jueguen, porque necesitan un poco experimentar. Porque todo lo que nosotros experimentábamos fuera de la pista, ellos no lo pueden hacer, no lo hacen. Sería un poco, mi conclusión a la hora de entrenar, pues, iniciación o chicos jóvenes, pero incluso en mayores, yo creo que tienen que jugar, aunque luego lo reforcemos o les ayudemos con el método analítico. Así que nada, Patris y Samu, si no hay nada más, ¿tenéis ninguna pregunta? Por mi parte ya está, ya no hay más preguntas. Samu, ¿algo más? No, si no tenemos ninguna pregunta más, pues ya daríamos por concluido. Y nada, evidentemente, darte las gracias de nuevo por esta magnífica charla, que aún encima ya no solo nos ha valido para tocar los temas que queríamos, sino aún encima hemos hablado de varios otros temas que creo que nos han valido a todos para mucho. Entonces, bueno, nada, darte las gracias, y espero que todo el mundo le haya gustado tanto como a nosotros. Bueno, pues nada, simplemente dar las gracias por poder estar aquí compartiendo vuestras horitas buenas. Yo estaría un rato más aún, o hasta mañana hablando. Y bueno, he intentado explicaros pues realidades, cosas que hacemos nosotros, acabo yo, pero intentándolas también aplicar un poco a la realidad de la gente, ¿no?
Y nada más. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy y más o menos dónde podéis contactar conmigo. Y aparte de que nos veamos alguna vez en la pista, pues estoy abierto a cualquier necesidad que tengáis. Y nada, espero que sobre todo tengáis mucha salud, que como siempre es lo más importante, pero ahora más, y vuestras familias también, y que poco a poco vayamos saliendo de... que yo creo que sí, que iremos saliendo de este mal momento, y que esto también, pues como los jugadores le decimos, nos enseñe a ser mejores. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y gracias. Y lo mismo te deseamos a ti, Diego, y a todos los espectadores. Así que muy buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.